this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. I got my dancing shoes on, and I'm feeling dangerous. Let's get this party started. Yeah, we gon' be adventurous. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said, how do you do? She said, I am not interested, thank you. Then she left the room. Bartender, I'll have the usual. Give me the usual. I'll take the usual. Yeah, come on.
alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Hora Fitness 13. Hoy tenemos un nuevo programa lleno de novedades, de noticias, porque se ha celebrado la Copa Valencia, estrenando una temporada por todo lo alto. Así que luego más tarde vamos a comentar cómo ha ido. Además, vamos a tener a un invitado muy especial con el que vamos a conectar en nada, en muy pocos minutos. Él es el doctor Carlos Valentí, que últimamente ha recibido mucho hate, y hoy vamos a conocerle personalmente porque él es especialista en biomecánica adaptada a la hipertrofia y ha estado recibiendo, pues, sensei, bastante caña por internet en su recién aparición a redes sociales, a pesar de que es un doctor que lleva muchísimos años trabajando en la sombra con grandes atletas. Sí, yo cuando me has comentado el invitado que teníamos para hoy, al doctor, claro, me he metido a, y lo primero que me ha salido en YouTube ha sido la reacción de Antonio Más al vídeo que grabó con Andoni y con Joan Pradels. Y bueno, pues una reacción bastante dura. Así que bueno, vamos a traerle en directo y que nos cuente exactamente, pues, qué conocimientos tiene, su titulación, qué es lo que ha estudiado, qué experiencia tiene, y pues contraponerlo a todas las cosas que decía Antonio Mamá, que parece que no le gustaba mucho ni la ejecución de los presses ni los movimientos en poleíta. Pues vamos a ver, porque será él personalmente que nos podrá contestar, que nos podrá informar de todos esos consejos sobre el tema de la hipertrofia y cómo vincularlo, pues, con su especialidad, que sería la biomecánica, entre muchas otras cosas. También vamos a estar repasando cómo ha sido ese posing en el día de hoy, ya que estamos cada semana con Verónica Gallego en su sección Siempre a Punto, y os hemos venido dando geniales consejos puestos en la práctica ya directamente en el día de hoy. Más cositas que vamos a tener, como siempre, nuestro concurso de Meat Protein, con el que podrás conseguir 25 euros para que consumas tus hamburguesas favoritas y seguir tu dieta saludable sea súper fácil. También vamos a estar con Verónica, como os comentaba, el tip de la semana con Sensei, que también nos traes hoy. Bueno, ¿nos haces un avance? Consejito, no sé, suelo decir que me has hecho modificar el vídeo 40 veces, porque me extiendo demasiado y Sensei, un poquito más corto. Un poquito más corto. Bueno, lo ha reducido, no tanto como me gustaría, pero sí. Pero no puedo más. No puedo sintetizar más mis conocimientos. Claro, para que nos sigan viendo cada domingo, o que no les demos todos los consejos de golpe. La turra, que no les demos mucho la turra. Nada, y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Vosotros nos hacéis súper felices, el feedback es muy positivo, así que aquí seguimos mejorando cada semana y nos encantaría que nos escribierais, os leemos en los comentarios, suscribiéndoos al canal. Nos podéis enviar un super chat para que lo pongamos sí o sí seguro en pantalla. Por cierto, que hoy es buen día, ya que tenemos el doctor y hay tanta controversia, para que se animen a lanzar esos super chats y que sean contestados por el doctor. También podéis hacer vuestras donaciones, que nos ayudan muchísimo, en nuestra página web www.salowfitness.tv o directamente en YouTube, haciéndoos miembros del Fit Team por $4.99, que gracias a muchos de vosotros que os estáis haciendo miembros, pues podremos, por ejemplo, estar próximamente en el Ben Wader, en Benidorm, para que nos podamos conocer allí personalmente, que podamos daros a conocer lo que se está viviendo en el backstage, en el pesaje, y eso es gracias a toda vuestra colaboración, para que podamos ya salir del plató y desplazarnos a estos ansiados campeonatos. No solo el Ben Wader, que luego también tenemos el Mr. Olympia, tenemos el ansiado Empro Classic a la vuelta de la esquina, que, por cierto, si no te has hecho con tus entradas, aprovecha, las últimas que quedan ya a la venta, y yo creo que estamos ya preparados para que vayamos a ver nuestro sponsor oficial.
Pues ya estamos aquí con todos vosotros. Voy a ir preguntando a producción cómo tenemos esa conexión con el invitado, porque es lo primero a lo que queremos ir. No queremos esperar más para conectar con Carlos Valentí. Vale, de momento no le tenemos. Carlos, si nos estás viendo, estamos ya en la hora fitness, en directo, y está ya el chat echando humo, esperando conocerte de primera mano. Yo no sé si Pico de Oro reaccionó, hizo alguna misa con este vídeo. ¿Tú tienes constancia de ello? Es que no me suena. Constancia, es que no. Como dirían, un grado de monstruosidad elevado esta reacción de Antonio Mamás al vídeo. Bueno, si hay zorretes por aquí, que se manifiesten y nos informen si ha habido vídeos sobre esto, porque yo nos comenten. Lo he visto hoy, no lo he visto todavía. ¿Qué importancia le das tú, Sensei, al tema de la biomecánica, todo el tema de la ejecución, la técnica? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, pero dada la controversia que se ha generado, ¿no? De alguien externo que dices, te puedes dejar llevar por las apariencias, mucha gente se lleva, ¿no? Se deja llevar por las apariencias y bueno, puede generarse esa controversia con respecto a, bueno, pues le está dando consejos a Joan Pradés o Andoni, pues que estamos hablando de un desarrollo, unos tamaños musculares. Pero detrás está la ciencia. Pues mi opinión, pues que hay atletas, hay personas que han nacido para este deporte, gente con una capacidad de entrenar muy duro y de que con básicos pues se pueden poner inmensamente fuerte, como es el caso de Joan Pradels o el caso que menciona Antonio en el vídeo, ¿no? Que dice, claro, pregúntale a Jake Cale cómo se ha puesto fuerte haciendo preses de banca. Claro, es que hay gente que ha nacido para este deporte, entonces teniendo una conexión neuromuscular cero, es decir, simplemente moviendo kilos a saco, se ponen hechos auténticas bestias. Pero claro, esto luego lo ven chavalines que están empezando en el gimnasio y claro, no todo el mundo es ni Jake Cale, ni Ronnie Coleman, ni Paco Bautista, ni Joan Pradels. La mayoría de personas somos personas que no hemos nacido para este deporte, en el sentido de mutar a lo bestia. Y entonces, a ver, la lucha más. Muchísimas gracias, Verónica. Nos acaba de donar 20 euros. Para la hucha. Para la hucha, muchísimas gracias. Ahí va, para esa hucha. Pues eso, que al final no todas las personas pues valen para mover kilos a lo bestia y hacer cualquier ejercicio básico y ponerse muy fuertes. Y en mi experiencia yo he notado que al final lo que realmente marca la diferencia entre las personas que pueden llegar a progresar es ser capaz de poner esta conciencia, esta capacidad de hacer muy analítico los ejercicios, que si tú estás entrenando el pecho, que vaya todo el movimiento al pecho, y para eso pues hay ejercicios que son analíticos, se puede jugar con las poleas, se puede jugar con las máquinas de placas, que muchas veces parece que es que eso no hay que hacer básico. Bueno, ojo, habrá personas que han nacido para esto, que le pueda valer bien, pero luego otras personas que tenemos que ser inteligentes en ver cómo combinar los ejercicios para poder progresar y para no morir en el intento. Adrián nos está comentando en el chat que no se ha enterado del hate. Ponemos un poco en contexto, pues luego lo vamos a analizar. Acabo de poner en el Instagram justo antes de empezar, sí, lo he puesto, y al final ponía un poco en antecedentes a la persona, porque yo soy el primero que he visto ese vídeo hoy. Vamos a ver, Andoni y Joan Prader pues fueron a visitar a Emilio, al gimnasio de Emilio, ¿no? Y entonces, bueno, pues les hizo un entrenamiento, como viene siendo habitual, y Emilio va entrenando pues a todos aquellos atletas que quieran pasarse por allí, pues les entrena. De hecho, yo tengo un vídeo con Emilio, un vídeo con muchísimas visualizaciones, haciendo patas ahí, que desfallezco. Total, que le tocó ir allí a Andoni y a Joan Pradels, y entonces, bueno, pues haciendo un entrenamiento de pecho, Emilio se llevó al que va a ser el doctor oficial, ¿no? Porque me has comentado, de la NPC, pues un experto en biomecánica, es decir, en cómo hacer correctamente los ejercicios para estimular el músculo de forma correcta y que haya un crecimiento muscular. Entonces, bueno, básicamente les propone ahí, la controversia ha venido porque les propone, les corrige a la hora de hacer el press inclinado, a la hora de hacer el press, pues les corrige, y en vez de hacer un movimiento como se suele hacer, bueno, le dice que cierre un poquito más los codos, que baje el ángulo, que lo haga un poquito más en diagonal. Entonces, claro, la reacción de Antonio a este vídeo pues es como que al final, ¿no?, en su opinión, pues dice que claro, que va todo al tríceps, que así no se está estimulando nada el pecho. Y luego, lo segundo que también critica mucho Antonio Mamas en este vídeo, por lo que he visto, es que les propone un ejercicio en polea, que a mí me parece bastante interesante, y bueno, pues ahí pues Antonio también entra como a medio ridiculizarle, porque sí, no sé qué, fíjate que Jake Cale y Ronnie Coleman se han puesto fuertes haciendo esos ejercicios, que no, hombre, esos se han puesto fuertes haciendo presses inclinados.
vale, pero es que no todo el mundo somos Roy Nicoleman, ni Jake Arlen, ni Paco Bautista, ni Joan Pradels, que es que se ponen a hacer así con tropecientos mil kilos, y es que aunque hagan así con el bíceps, se les está inflando el pecho. Entonces, bueno, pues eso es el resumen que podemos hacer y ponernos un poco en antecedentes de lo que ha pasado en esta reacción de Antonio, pues al vídeo del invitado que tenemos hoy, del doctor Carlos. Claro, además, se suma por el hecho de que Joan Pradels, pues claro, ya está desarrollado, ¿no? Ya tiene todo ese desarrollo muscular. Claro. Entonces, parece que le buscaba pues unos movimientos más analíticos, o sea, para compensar también, porque tiene muy desarrollados los hombros. Mm. No que los estuviera criticando, pero bueno, también ha recibido crítica por ahí. A ver, yo entiendo que al final, pues por muy fuerte que esté, pues es que cualquier consejo es bien recibido y cualquier persona inteligente va a aceptar los consejos, como Joan Pradels y Andoni, yo creo que estaban haciendo, que evidentemente haciendo cualquier cosa se van a poner fuertes. Sí, pero hombre, si tienes un doctor que es especialista en esto, que en biomecánica, pues habrá que escucharle y luego ya probarlo, ¿no? Y pues opinar, el experto sensei lo tenemos aquí ya. ¿Ya se me oye o no? Sí. Se te oye. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes a los dos. Muy bien, aquí estrenándome en YouTube. Estrenándote en YouTube, pues estamos encantados, un placer y un honor que sea en la Hora Fitness de Salud Fitness TV. Será la primera de muchas, ya lo adelanto, porque hay doctor para rato y bueno, tú has llegado ya directamente a saco, Carlos. Estaba oyendo poco a Sensei Cuba, pero algo he oído, ¿no? Sobre el press y tal. Hemos puesto un poquito en antecedentes a la gente que preguntaban, uy, este hate no nos hemos enterado. Bueno, ahora tendremos ocasión. Ese día la idea era, pues eso, al final ni me presenté, ¿sabes? Es decir, me puse ahí a los dos que están de moda en España a explicarles, y el objetivo simplemente, más que se me viera a mí, porque yo en ese momento no tenía ni Instagram. Yo siempre soy muy amigo de Emilio y de Raúl Carrasco, que llevan toda la vida diciéndome, sal, chico, sal y habla, y todo lo que nos dices a nosotros lo dices. Pero bueno, voy, hago un vídeo, un tío de gafas que lleva unos 4 o 5 años que por los hijos no entrena, y claro, y te han quedado hostias. Te han quedado más hostias que a mí en su día. Pero vamos a hacer las cosas bien, Carlos, porque claro, parecía hasta hecho adrede, en plan, has dicho, es que sí, no, ni me presenté en el vídeo. Entonces, claro, de la nada, con gente tan conocida, aparece alguien que ni se le presenta y tal, o es Dios y es una eminencia, o de dónde ha salido. Entonces vamos a hacer las cosas bien, Carlos, porque lo primero que quería hacer es darte ese espacio para presentarte. Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues mi nombre es Carlos Valentí. Desde los 17 años que empecé a entrenar, ¿vale? En el gimnasio de mi pueblo, por ejemplo. Lo típico que fue al polideportivo, y en aquella época ni te dejaban entrenar si no tenías 18 años. Y entonces al final, pues típico gimnasio de barrio de pueblo, conseguí empezar y ese fue mis inicios. De forma natural y tal, conseguía buenos resultados y entonces me picó. Y ya está. Y yo, como todo lo que hago, lo intento hacer a la máxima expresión, pues primero con Carlos Moral, después con Emilio, todo fue hasta que llegué a competir en culturismo por probar y ya está. Solo lo he hecho una vez, ¿vale? Lo que es el tema de la competición. No me gusta hablar en exceso porque tampoco tengo tanta experiencia, lo he vivido. Sé lo duro que es la etapa final, pero ahí me faltó un poco de rodaje. Pero Emilio me cortó, ¿vale? Me dijo, corta, que si no, no acabas la carrera. Entonces, entre mi padre y él, me ayudaron a dejar un poco de lado ese mundo y seguir con la carrera. Seguir con medicina. Hoy, pues, sí, a día de hoy soy médico rehabilitador, ¿vale? Hice la especialidad de medicina física y rehabilitación, se llama. Y sigo trabajando en el hospital, ¿vale? La Seguridad Social. Y aparte, gracias a Carlos Mejías, ¿vale? Y su marca, que es Muscle Spain, pues él me dijo si le ayudaba, hará unos 3 años ya. Y empecé a asesorar a gente, ¿vale? A perder grasa, a temas de hipertrofia, a revisar analíticas, si lo requerían. Y entonces poco a poco pues iba cogiendo rodaje, me iban surgiendo dudas, iba aprendiendo, iba gastándome mucho dinero en aprender. Se escucha la música muy alto.
¿La escuchas muy alta la música? Pues producción, a ver si nos puede quitar la música. Vale, producción está ahí. Que lo que interesa está es ahí que en se ello. Escucha al doctor. Escuchamos bien, ¿eh? Por eso. Vale, ahora ya no la escucho. Que nos diga la gente de YouTube si la música está muy alta también, si se le escucha bien. Pues no, simplemente a mí, simplemente el hecho de hacer asesorías, pues ya me impulsó a hacerlas cada día mejor. Porque, bueno, yo soy old school, ¿vale? Yo el otro día fui a un seminario de Roberto Castellanos que me invitó. Y claro, voy allí sin Emilio, sin Raúl, que son los que realmente me conocen de aquella época. Y claro, pues veían ahí un médico delgaducho ahora hablar de cosas. Y bueno, me costó un poco de horas que empezaran a escucharme. Pero bueno, yo creo que al final, yo porque no soy el típico médico que solo te puede hablar de una analítica o de una estatina, sino que a mí me gusta entrenar. Yo no he competido mucho, pero me considero culturista, ¿vale? Porque es mi pasión y es lo que me gusta. A mí me gusta seguir el culturismo y entonces tengo esa parte diferente que no es tan fácil de encontrar en un médico, simplemente. Muy bien, Carlos. Más o menos. Comentabas que formas parte del equipo Muscle Spain junto a Carlos Mejías y Álvaro Santamaría, si no estoy mal informada. Estábamos primero Carlos Mejías y yo, después se añadió Álvaro Santamaría. Después se ha añadido más gente, como Dani Robles, como Arcaiz, como Diego. Bueno, ha ido ampliando lo que es el equipo. Entonces, yo sin redes sociales era capaz de, por medio de Carlos Mejías, me iba derivando gente. ¿Qué ocurre? La gente que deriva, que viene derivada de Carlos Mejías, suele ser una gente muy friki. Suele ser unas personas que o yo sé bastante o es que me la pilan. Es decir, es como si en rehabilitación me puede llegar gente que lee mucho y que se forma, y como yo no esté formado, me llega a la consulta y me deja a mi cao. Todo eso me ha impulsado a formarme más en entrenamiento, a conseguir que el que venga conmigo, yo sea capaz de enseñarle cosas, básicamente. Claro, esas mejoras. No, simplemente, a ver, el culturismo, en el seminario de Roberto Castellanos, que yo lo digo todo el rato, la mujer de Guti, que lo comentó, como que el culturismo es verdad, no había avanzado tanto en lo que es en resultados finales. Es decir, yo veo a un culturista como Ronnie Coleman, los veo ahora y veo una similitud. No hay nada milagroso más allá de ese físico conseguido por esas personas. Entonces, el objetivo ahora mismo, para mí, en el culturismo, sea de competición o una persona que lo hace recreacional, es que su carrera sea lo más larga posible. Es decir, que no se lesionen, por ejemplo, a nivel articular, y a nivel, si hace uso de química, pues por lo menos hacer un uso un poco más responsable. Probablemente todo se traduzca en menos dosis, en el uso de ciertos, bueno, fármacos muy famosos, sean para la tensión, sea para el colesterol, cierto control, y dejando muy claro que el factor genética siempre va a ser muy importante. ¿A qué me refiero con eso? Evidentemente, que yo le corrija a Pradesh o a Andoni no va a ser tan relevante como que le corrija a una persona que entrena, como tengo yo, que entrena 4 días por semana porque tiene 2 hijos, trabaja 40 horas a la semana. Preparar a ese tipo de gente es muy difícil, hacer progresar a esa gente. Por lo tanto, todos estos detalles de la biomecánica ayudan mucho a estas personas. Yo tengo gente que gracias a ellos y que me dicen cosas muy bonitas, pues me ha hecho seguir en lo que estoy haciendo y querer aún mejorar esto. Yo no soy dios de la biomecánica, pero cada día voy a ser mejor. Y como uno a mi lado no se espabile, pues yo en temas de hipertrofia le voy a adelantar. Eso es lo que hay. Y yo me gastaré el dinero que haga falta. ¿Por qué? Porque tengo personas que me llegan con un dolor de hombro, son personas que hacen uso de química, que quieren ser, tienen que tener un físico por encima de lo normal, aunque no compitan, y no pueden entrenar porque el médico o el traumatólogo le ha dicho que tiene el tendón roto y no puede entrenar, el supraespinoso, lo que sea. Pues entonces, que yo consiga, por ciertos detalles, que sea capaz de hacer hombro, de hacer pecho, y me diga, Carlos, me has dado la vida, tío. Estoy entrenando, no me duele. Pues coño, ya solo eso es un avance. Evidentemente, Andoni y Pradesh, en este caso, son personas jóvenes. Son personas que ahora son capaces de entrenar 3 horas, 4 horas y lo que se les eche. Pero a largo plazo, lo más seguro es que aparezcan dolores, que probablemente con ciertos detalles pudieran prevenirse. Ya está.
Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, en el vídeo, que es algo que ha pasado un poco desapercibido, porque al final lo que más morbo genera es si le dices a Prade si tiene más hombro y menos pecho y menos hombro, al final eso es lo que llama la atención y lo que da visualizaciones. Pero dices una cosa muy interesante. Sí, claro. Dices una cosa muy interesante en el vídeo, que es que al final, y estoy y lo comparto, ¿no? En mis años de experiencia también. Sensei, ¿vemos? Venga. lo vemos el vídeo y así lo comentamos. Noticia, vamos con la noticia 1. Ah, producción, que me estás chivando. Vale, pues vamos con la 1. Así les dejamos con la intriga. Cinco ejercicios, 6 series, 2 días a la semana. Claro, al final el pectoral se va a llevar estímulo, eso sin duda, pero el deltoides anterior se lleva mucho, porque estás todo el rato con una separación muy ancha. Entonces, ¿eso es malo o no? No es que sea malo, pero haces un pre muy de deltoides anterior. ¿Por qué? Porque el pectoral así no se estira tanto como, esto es todo en base a los americanos que están todo el puto día estudiando, como que si tú lo acercas aquí, y entonces tú haces así, ponte aquí, ¿vale? Haz hacia atrás todo lo que puedas. Notas un tope, ¿no? Sí. Ves bajando el core. Te tira para atrás. ¿Qué ocurre? ¿Lo he visto? Que tiene mucho más capacidad de estiramiento. Y el pectoral rodea la caja torácica y se estira más. Aparte de la comodidad que vas a notar en el hombro. Aquí notas mucha sensación, pero es una sensación de incomodidad. Más que de estiramiento del pectoral, de incomodidad del hombro. Sí. Entonces, a día de hoy, si tú quieres hacer un press para el deltoides anterior, perfecto, así. Ahora, que lo que tenemos más para pectoral, quédate aquí. Aquí no, pero ahí sí. Tú aquí no puedes porque eres muy grande y te chocaría enseguida. Pero es ahí, tío. Y entonces eso te permite estirar mucho más. ¿Se ve? No. Es que un día quiero dedicarle a preses más abiertos porque el tuyo es anterior, quieras o no. Sí, sí. Eso es muy importante. Mírate a ti, a Yopis, a cualquiera. El tuyo es anterior muy, muy, muy grande y llama la atención. Pero quiero un día dedicarle más a pectoral. Pues coño, empieza a hacer los preses más cerraditos, que tienen mejor mecánica el pectoral. Por ejemplo, depende si quieres hacerlo inclinado o no. Si queremos estirar más el pectoral, normalmente con 20 graditos así, más o menos suficiente. Vale. El pectoral se va a llevar algo de estímulo, pero el deltoides anterior es mucho. Aquí tiene mejor mecánica el deltoides anterior. Aparte él, como acerca, a ver, hazlo. Hace tríceps también, porque evidentemente cuando baja no lo deja aquí, sino que ahí influye también el tríceps, se va. El día de su press va a tener mucho estímulo en el tríceps él. Vale. Y ahora lo que hay que hacer es como buscar el codo. Giras esto así y buscas aquí. Toca mi mano. Ya lo tienes. Ya está. Sí. Ahora al principio tienes que pillarle la mano. Todo esto es del tuyo anterior. Lo que me pasa a mí es que yo creo que soy bastante estrecho a nivel clavicular. ¿Sabes? Entonces es como tengo que tener. Tendría que mejorar mucho el del tuyo lateral. Todo. Mejorar todo el del tuyo. En general. Todo. Bueno, pues ahí estaba, no sé si justo estaba lo que querías decir, Sensei. Bueno, yo me quería ir todavía un poquito antes, antes, y ya retomamos si quieres, porque al final... ¿Qué comentarios, eh? Ahora vamos. Oye, que acabas de llegar a redes sociales y eres famoso. Tú ten en cuenta que no, esos comentarios no hay que darle ninguna importancia, porque es como si yo me ponga a hablar de política. Es decir, yo puedo hablar de una cosa cuando la entiendo. ¿Cuándo no la entiendo? Bueno, pues la gente sé que está aburrida en su casa y lo escribe, pero cuando uno no entiende no puede decir que un press es para tríceps o no, porque no va a depender de eso, del grado de abducción del hombro o no. Entonces, bueno, pero sí, atacaban, los pájaros. ¿Y qué le dices entonces cuando en el momento es en el que comenta, bueno, y mete un poco más de inclinación, aunque te trabaje el tríceps, ¿no? Que haya habido como mucha burla, mira lo que está diciendo, que te trabaja el tríceps, entonces no es pecho. Mira que tenemos ahí a Katana. Dice, digo yo que sabrá más un médico de biomecánica que un strongman sin estudios, que era portero de discoteca. Vamos, digo yo, con todo el respeto a los strongman. No, totalmente. Yo aún así, Antonio Balmás, no puedo hablar de él porque no lo conozco. Probablemente lo conocí una persona y me cae de puta madre. Yo no tengo problema con Antonio Balmás ni con su vídeo que haya hecho. Yo sé que esa es su forma de trabajo ahora mismo. Coge vídeos, los... Bueno, critica más o menos, puede ser más duro o menos, pero al final es su trabajo. Yo no tengo nada en contra de él. Si me conociera, no hablaría así de mí, porque es que lo sé.
Sí, bueno, al final estamos, estamos en esta dinámica de YouTube que al final que para tener visualizaciones pues hay que ir muy fuerte si quieres que te vean. Y él quiere que le, él lo dice claramente, yo que quiero que me vean, por eso hablo de esto, está claro, o sea, al final es lo que quiero. Pero al final lo que dices tú, Carlos, si te conociera sería un caso pues como puede ser Verónica, que nos está aquí pasando su testimonial. Dice que lleva entrenando hombros desde noviembre gracias a tus consejos sin esas molestias, ¿no? Que lo tiene lesionado. Es que son ciertos detalles que no cuesta nada aplicarlos y ya está. ¿Que vas a transformar un hombro o un pecho con eso? Bueno, pues habría que verlo a largo plazo, que ocurre, ¿vale? Pero ya solo no tener dolor cuando haces un ejercicio te aporta ventajas. Y con el tiempo, conforme las personas se van haciendo mayores, más van consultando, ¿vale? Nuestro tipo de más de servicio. Es verdad que los jóvenes, pues hombre, cuando uno es joven es más cabra loca, piensa que siempre va a estar sano, pero bueno, yo intenté. A ver, hacer un vídeo súper improvisado, eso no está cortado ni nada, ¿vale? Yo iba soltando ahí matraca, algunas cosas, pues me salieron mejor o peor. Yo estaba en el hospital trabajando y me avisa Emilio 15 minutos antes, ¿sabes? Carlos, vente que están aquí estos dos. ¡Hala, Emilio, tío! Voy sin pelarme, ¿sabes? Voy como me pilló y voy para allá. Tienes que estar preparado, Carlos, esto es así. No, ahora ya. Oye, sí. Ya has escarmentado. Quiero afeitar todo el día. Pero bueno, no sé, fue un vídeo curioso, ha quedado curioso al no presentarme. Y, por ejemplo, incluso vídeos como el de Víctor Valdivia, comentando ese vídeo, ha llegado a, no sé si 200.000 o así, o sea que verle si me ha visto el Gafotas, el Vendehumos, no sé cuántos que me llamaban. Pues chico, ahí está, ya está. Yo no tengo que vender nada. Me dice el vídeo no tenía Instagram, yo voy a vender. Sí, bueno, pero al final hay gente que son personas con muchísima repercusión que están hablando a gente que a lo mejor realmente no tiene los conocimientos, no tiene, y al final se van a guiar por la opinión que ellos viertan sobre ti, te lo digo por experiencia personal, ¿no? Al final, sin conocerte de nada, depende de lo que digan personas que tienen mucha influencia, pues otras personas que a lo mejor porque no te conocen, que no tienen mucha personalidad, o como están de moda estos influencers de YouTube, pues al final lo que ellos digan como que va a misa, ¿no? Y te puede hacer mucho daño, que luego al final tampoco es para tanto, ¿no? Porque realmente cuando uno vale, al final, tú como tú bien dices, antes de entrar en redes sociales ya estabas trabajando más que de sobra y ahora mucho más que vas a trabajar, porque al final esto te da la oportunidad de que al final gente que de verdad sí vea un valor en ti, como pasa en mi caso, ¿no? Que me decía, no, es que Sensei ya está denostado. Sí, yo cada vez trabajo más, o sea, porque al final el estar expuesto en redes sociales hace que gente que de verdad tenga su capacidad de crítica analice, se vaya ya a tu perfil, empiece a verte a lo que subas y digas, hostia, este tío, este doctor sí que sabe. Ay, encima yo es que tengo una lesión aquí o me hice daño en su día, pues este tío me interesa y al final te van a contratar. Si al final es una ayuda. A priori parece puede ser que no, mira, le han insultado, le han dicho que tal, este ya está enterrado en vida y todo, no, y todo lo contrario, todo lo contrario, te digo por experiencia, al final la gente va a ir a ti. A mí no me afecta eso, porque la gente que pueda entender de biomecánica, que yo conozco, si yo los conozco, Antonio Piepoli, que sabe más de readaptación, Marco de Cultura Gym, que lo conocí el otro día, ese tipo de gente habla conmigo y nunca me criticaría ese tipo de cosas, o porque las sabe, o porque dice, coño, pues si este tío está formado, pues escuchamos y ya está. Y a lo mejor lo que hoy te diga cambia y oye, en 3 meses se ha comprobado o se ha visto que las cosas se tenían que hacer diferentes, pues las cambiaremos y estaremos adaptados a ello. Ya está. Entonces, con este press, yo haré un post explicándolo un poquito más, ¿vale? Pero que no, yo no invento nada. Si esto está más que explicado por gran parte de biomecánicos, ¿no? Americanos, incluso brasileños. Bueno, tampoco es un misterio, pero para que veas que aún sorprende, ¿eh? Sí, por eso nos gustaría, doctor, que nos dijera realmente una vez ya a una persona que pueda estar viendo, que nos esté ahora mismo viendo con apertura de mente, sin dejarse influir lo que ha dicho uno u otro, que realmente quiera aprender y que haya podido ver ese vídeo en el que, Antonio dice que esa forma de ejecutar el press que tú le recomiendas a Joan y a Andoni, cerrando un poquito la inclinación, dicen que eso es para tríceps y que no sirve para pecho, aunque vayas a hacer post y empieces a aplicar esto, yo te recomiendo que lo hagas porque te va a llegar muchísima gente. Nos podrías dar en primicia exactamente y realmente qué es lo que cómo funciona realmente el press, cómo se saca provecho a ese press y por qué le recomendaste cerrar los codos cuando se supone que la gente muy fuerte lo hace de cualquier manera. La gente muy fuerte, los que están muy muy fuertes, no suelen ser relevante lo que hagan.
porque suelen representar el 0,1% de la población, los cuales haciendo cuatro flexiones se ponen fuertes. Te lo decía Raquel al principio, no son guía, porque claro, son gente que ha nacido para esto y hagan lo que hagan. Tenemos otro testimonial, Mario Antuña. Hace años que no tengo dolores de ninguna articulación, gracias a Carlos. Mario es uno de mis primeros que estuvo conmigo desde el equipo de Mejías. Es un tío con muy buena genética, lo que pasa pues que tiene cuidado, tampoco quiere arriesgar en exceso su salud, si no sería un gran competidor. Pero él está muy feliz conmigo, llevará a lo mejor 2 o 3 años ya, no sé, un montón de tiempo. Y bueno, lo importante es que está ilusionado y le gusta aprender. También al final ellos a lo mejor llevan a gente también, ¿vale? Preparan a personas. Y entonces todo lo que yo les pueda enseñar, luego ellos lo pueden aplicar también a las personas y comprobarán que estas cosas, joder, tienen sus resultados. Es que es verdad. Entonces, diciéndole a Sensei, ¿cómo un press puedo explicártelo? Bueno, no sé si aquí podré explicarlo bien o no, pero es sencillo. Un press es un ejercicio donde la mancuerna siempre te va a tirar hacia abajo, ¿vale? Si nos ponemos de lado, siempre la mancuerna me va a querer tirar el brazo hacia abajo. El pectoral, en una posición así, a 90 grados o así, tiene muy poca mecánica. Quiere decir que para iniciar el movimiento, el deltoides anterior va a tener muy similar mecánica al pectoral. Entonces, es difícil explicárnoslo sin imágenes, pero por ejemplo, si yo pongo el brazo así, tenemos una fibra del pectoral superior así, una del medio así y otra del inferior así. Si yo de esta tirara, el brazo no me lo lleva hacia allí, me lo llevaría hacia abajo, ¿vale? Si tuviéramos un extremo de la cuerda aquí y otro extremo aquí en las costillas, el pectoral inferior, este brazo me lo tiraría para abajo, ¿vale? Entonces, esas fibras, haciendo un press así, no tienen buena mecánica, no están bien alineadas con la carga. Entonces, estas del pectoral external, bueno, algo mejor, pero me llevarían el brazo también hacia adelante. Y luego las superiores son las que mejor mecánica tendrían, y en un press guillotina, que siempre se ha hecho toda la vida, pues sí, tiene su cierta explicación que el pectoral superior trabaje, y el deltoides anterior también, que está aquí, ¿vale? Mira cómo se alinea de bien en esta posición el deltoides anterior. Entonces, al final, lo que se intenta buscar con la biomecánica a día de hoy, básicamente es que la carga se relacione con lo que tú quieres trabajar. ¿Que en este press va a trabajar las tres fibras? Sí, pero probablemente la que más estímulo se lleve sea el pectoral superior. Deltoides anterior y el pectoral superior. Sí. Pero claro, normalmente la gente, joder, si nada más hay que hacerlo, tío. Yo toda la vida he hecho el press así, ¿vale? Sí. Y cuando algún comentario ponía, seguro que él ha hecho toda la vida el press así. Pues claro, yo también lo he hecho así, joder. ¿Y cuántas veces me ha mandado Emilio el press guillotina y me he reventado a hacerlo? Ahora, mi pecho no era una maravilla, ¿eh? Entonces, hay que tener claro que un press con mancuerna nunca va a ser un ejercicio exclusivamente de pecho, ¿vale? Uno, si quiere mejorar el pecho, probablemente debería coger otras alternativas, como puede ser una contractora, unas poleas, como le enseñé a ellos, un press unilateral, que está muy de moda ahora, y que yo lo hago y le encuentro mucho sentido, pero hay que tener en cuenta que un press con mancuernas, siempre el deltoides anterior va a llevar mucho trabajo y el pectoral también, van a ir un poco de la mano. Acercando en esta posición los codos, no hace falta que sea así, porque así el pectoral no está cómodo, pero tú, a ver, como le explicaba yo a ellos, si tú pones el codo aquí, notas un tope, y hay una cierta posición, normalmente unos 45, 30 grados, así, en mi caso, eso es individual de cada persona, ¿vale? Cada persona debe averiguar en qué posición es capaz de llevar los codos más hacia atrás. Bueno, pues en esa posición, el pectoral está rodeando a la caja torácica y ahora tiene mejor mecánica porque el movimiento ya no es de acercar el brazo al centro, sino de flexión de hombro, ¿vale? Y con los codos así, lo que, si aquí, ¿cómo te lo explico? Es que es difícil. Como han girado. Sí, si me permites ayudarte, a ver si lo estoy entendiendo bien y personas también, sobre todo principiantes, que es lo que nos interesa, ayudar a personas que empiecen y personas que no se quieran lesionar, que quieran entrenar para toda la vida. Entiendo entonces que, sobre todo, claro, al hacer el press de banca de la forma tradicional, la manga guillotina, ¿no? Al final, durante toda la primera parte del movimiento y al final, se está implicando mucho el deltoides posterior, que es algo que no nos interesa, porque además el hombro, la articulación del hombro al final parte, como le pasa a muchísima gente, bueno, que ahora me gustaría que hablásemos sobre eso. Sin embargo, con lo que tú propones, yo entiendo que se libera un poquito, ya no está trabajando el deltoide anterior, y aunque se implica un poco el tríceps, no, obviamente, porque el tríceps es un motor secundario del pecho y siempre va a trabajar, pero por lo menos en la parte inicial, el todo el trabajo está yendo al pecho, es lo que yo estoy entendiendo.
al permitir un estiramiento donde el bíceps, si te das cuenta, aquí más o menos se queda a la altura del hombro y aquí va hacia atrás, el pectoral, las fibras van así y luego giran, ¿vale? Entonces, en este momento, si yo tirara de la cuerda, me tiraría el brazo hacia arriba, ¿vale? No me haría como antes, que me lo tiraría hacia abajo o hacia atrás. ¿Por qué? Porque estoy parto de una posición de mucha extensión sí. De hombro, y entonces las fibras del pectoral que antes iban así, aquí giran, sí. ¿Vale? Y entonces se enganchan aquí. Ten en cuenta que las tres, el pectoral superior, el pectoral medio y el pectoral inferior, tienen un origen muy similar. Sí, está uno aquí, otro aquí, otro aquí. Por lo tanto, en esta posición se van a estirar las tres, y luego ya, dependiendo de la inclinación del banco, ya incidirán más en uno, en otro o en otro. Sea declinado, plano, 20 grados, 45 grados para arriba. En la posición inicial, el pectoral va a trabajar mucho, y a partir de aquí, como la mancuerna me tira hacia atrás, ya el pectoral trabaja poco, porque el pectoral aquí ya no está rodeando la caja torácica y lo que quiere es que la resistencia me empuja hacia afuera y no hacia atrás. Y la mancuerna aquí me sigue empujando hacia atrás. Carlos, sencillo, y tu experiencia con Joan y Andoni dándoles estos consejos, ¿tú qué crees? ¿Lo aplicarán? ¿No lo aplicarán? Porque has dicho un dato muy importante y es, bueno, los jóvenes pueden con todo y tal, y al cabo de los años es cuando nos interesamos más, que realmente es cuando aparecen esas dolencias. ¿Qué tanto podemos hacer esa divulgación también desde aquí? Porque como decía Sensei, queremos hacer divulgación del fitness pues sostenible, saludable. Y pueden durar toda la vida. Exacto. Sin dolores, que hay muchas personas que... Para principiantes y para esos avanzados que sean más conscientes de lo que se les viene años más adelante, ¿no? Como un Joan Pradeis o Andoni. ¿Tú qué crees? ¿Cómo se lo habrán tomado? ¿Habrán asimilado conceptos? Pues yo pensaba que no iban a asimilar muchos. También tengo que decir que Andoni no considero que entrene mal, ¿vale? Pradeis tampoco puedo considerar que entrene mal, porque evidentemente que un press, vuelvo a repetir, se haga así, no es que esté mal. Oye, él tiene sus resultados. El pectoral, es verdad que lo tiene un poco menos desarrollado quizás que el deltoides anterior, pero yo cuando mando un press para el deltoides anterior lo mando así, y también lo mando. ¿Esto está mal? No, es que cuanto más entiendes el ejercicio, más libre eres con las decisiones que tomas. Entonces, esa frase me gusta a mí mucho decirla, porque es que, ¿verdad? Cuanto más sabes de algo, más libre eres de poder decidir hacer esto o hacer lo otro. Creo que Andoni bastante bien hacía ya el press, ¿vale? Por lo que veía yo en otros vídeos. Y Pradeis, pues yo simplemente viendo que un cliente mío, en un grupo que tengo yo con los míos, me mandó una captura haciendo ya un press en multipower, donde acercaba ya los codos al cuerpo, pues mira, ya con eso me doy un canto en los dientes. Y ya está. Y aunque ahora no pueda hacerme caso, o no lo haga, no lo sé si lo va a hacer o no sé en su cabeza qué discurre, no tengo problemas en el futuro. Quiere que le ayude, yo le ayudaría sin problema a intentar mejorar detalles con los cuales, pues oye, a lo mejor evitar dolores y seguir progresando, ya está. Yo la recomendación, como habéis visto en el vídeo, fue muy clara. Yo no quiero que dejes de hacer tus presses así. Tu deltoides anterior está ahí de puta madre. No sé, en ciertas poses como una mos muscular y tal, oye, el deltoides anterior tiene mucho tamaño. Pues si haces dos presses, dos días de presa a la semana, pues chico, le dedicas uno más al deltoides anterior y otro más al pectoral. Al final son alternativas, ¿no? Que les estás proveyendo para que puedan también ir cambiando, ir mejorando o ser un poquito más analíticos. Herramientas. Sí, que eso te da libertad. Es decir, si uno para bajar el colesterol solo conoce las estatinas, pues siempre va a ir con estatinas. Pero ¿y si yo conozco el ácido bempedoico, conozco el efetiniba y conozco tres o cuatro más? Pues coño, tengo opciones. Y si las estatinas le sientan mal a esa persona, puedo ofrecerle otras. Pues con el entrenamiento y la biomecánica, yo lo que voy a intentar es eso. En el culturismo, que yo llamo químico, ¿vale? Me gusta llamarlo así porque es así. En el culturismo químico, que la gente en España empiece a aplicar estos detalles. Yo con eso, si lo consigo, vamos, me quedo más que contento. ¿Por qué? Porque veo que en América lo hacen. Y no sé por qué aquí no tienen por qué hacerlo. Yo ahora me veo un vídeo en YouTube donde veo Chris Bumstead entrena con hipertrófico H. Bueno, pues voy a ser yo el hipertrófico ¿as? De aquí. Y ya está. Perfecto, ¿por qué? Carlos. ¿Por qué Chris Bumstead sí que puede ir a hipertrófico ¿as? Y confiar en él y Ramón Dino no en mí?
Pues nada, Emilio, vamos a traer a Ramón Dino. Muy ahí está, con esas expectativas altas. Y me gusta mucho porque, mira, por aquí también nos estaba comentando Javi, dice, a mí lo que estoy oyendo me gusta mucho, que los hombros dan molestias. Claro que sí, Javi, o sea, aquí traemos al doctor que... Desde aquí estás invitadísimo, Carlos, a que vengas en persona. Te invitamos aquí a Salud Fitness TV, a que podamos poner en práctica esos consejos y algunos otros en Fit Gym, que podemos grabar así algunas cositas y poder ilustrar todo esto. ¿Y por qué no vamos allí a Alicante y que me entrene y lo grabamos? No, viene él aquí porque... va a ser nuestro nuevo médico colaborador en La Hora Fitness. En primicia aquí, Sensei, lo lanzo para todos vosotros, porque es interesantísimo, es espectacular, es una ayuda buenísima y creemos que complementa muy bien y va muy en línea en todo el contenido que estamos aquí creando. Mira, Javi, sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque al final... Voy a intentar exponer lo que a ver, el culturismo natural es verdad que hay mucha gente que está muy metida, ¿no?, en todos estos temas y le da más importancia al entrenamiento, es lo que se suele ver. Así que lo que vamos a intentar conseguir es eso. A mí me gusta mucho la biomecánica, el entrenamiento, y vamos a intentar ir metiendo poco a poco esos detalles en el culturismo más old school, por decirlo de alguna forma, aunque yo soy old school igual, así que tampoco... ¿Cuántos años tienes, por cierto, Carlos? Ya siguiendo todo el rollo que han estado diciendo por redes también, que sí, un viejo, tal y cual, digo, pues, de la old school, pero le veo súper joven, digo, no sé por qué también se han tirado, o sea, ¿te han criticado hasta por la edad? Ah, viejo me han llamado también. También viejo. Bueno, tengo 35 años. Madre mía, o sea, a ver, por favor, redes sociales, con 35 años no se le puede llamar viejo a una persona. Bueno, pero al final es eso, ha entrado en ese pues ese punto del huracán y ahora pues da visita, pues eso, hablar y criticar y bueno, te esperarán unos días ahí. Pero bueno, lo importante es que hoy ha estado aquí, que lo ha explicado todo perfectamente y realmente la gente que esté abierta de mente al final va a entender el por qué había hecho esas explicaciones, que como él mismo dice, el doctor dice, claro, que a mí yo ni siquiera me presenté, no dije, pues soy esto, voy a explicarlo, Emilio me cogió y me dijo, venga, explícale, dale consejillos a los chavales de biomecánica. Pero también hay que ser un poco inteligente, pero bueno, la gente, yo sé que cuando comenta no lo hace por otra cosa que por joder y está, tampoco pasa nada, pero hay que ser un poco inteligente, hombre, si llego a grabar con Pradesh y Andoni, pues hombre, alguien se ve, ¿no? Ese es el razonamiento de muchas otras personas, claro, de bueno, si está ahí, alguien será, no se ha presentado, no sabemos aún quién es, ya lo descubriremos tiempo al tiempo. El que esté haciendo el comentario debería pensarlo, hombre, si estoy ahí grabando, pues algo sabré, ¿no? Emilio, por ejemplo, algo confiará en mí, ¿no? Pero bueno, da igual, si la gente, es que es normal, están ahí en su casa, en la camica. Tal, venga, pues vamos a meterle caña a este. Qué fácil. Y encima no sabía yo que las gafas aún suponían tanto, tío. Las fotos y todo, tío. Hasta las gafas, mira, yo... Luis, acompáñale, anda, voy yo a por las mías también. Al final es yo lo que digo siempre, que al final realmente yo los comentarios de YouTube, bueno, están ahí, pero no son representativos, porque al final la gente que más va a dedicar tiempo a escribir es la gente que menos tiene que hacer en la vida, porque yo no me veo entrando en vídeos a comentar y mucho menos a insultar. Si algo no me gusta, no lo veo y ya está. Por tanto, para mí no es representativo que los insultos ni que digan gafos de nada, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Pues hay gente que no le da para más, pues ya está, el que de verdad le dé para más, pues al final va a venir a mi perfil, me va a conocer y me va a contratar por una asesoría o lo que sea, porque va a ver el valor que tengo y lo que aporto. O sea, que realmente que los que insultan, para mí nunca ha sido representativo. Hombre, molesta, realmente molesta que te insulten, porque a nadie nos gusta que nos insulten, pero luego si lo piensas de frío, dices, bueno, si al final, si es que... Es pues, un desconocido. Pues, bueno, es un desconocido y que al final, sí. Pues, como diría fuerte, pero tú quién eres, ¿sabes? Pues... probablemente te molestará más y te lo critica la gente y entiende el tema, eso sí. Ya está. Claro. Es decir, que a mí, que yo esté en la consulta de médico, como estoy todas las mañanas, y pues yo qué sé, un paciente me insulte o me diga algo que no, pues tampoco le puedo dar mucho valor, tampoco, es que, no sé. Puede haber tenido un mal día el señor y lo ha pagado contigo.
por ejemplo. O otro como Antonio, pues que vive eso y ya está, no pasa nada. Sí, al final no es algo personal. Al final, bueno, ha visto ahí el filón un vídeo bastante interesante de criticarlo, que puede ser que va a tener mucha acogida por lo que él dice. Encima lo hace de forma graciosa, aunque bueno, está faltando al respeto claramente, que bueno, que hay cosas que se las podría haber. Pero bueno, todos cometemos errores. Al final, con tal de obtener visitas, pues se te puede ir un poco te puede salir un poco del camino, pero realmente está claro que no es algo personal, es obtener visitas y ya está. Al final vive de esto, y los que viven de esto pues tienen esa necesidad de generar contenido, y vio eso y dijo, pues a por este que voy, y mañana será otro y ya, ya está. Y con Emilio eso le ocurre constantemente. Toda la gente que no conoce a Emilio habla de él siempre. O a Mejías, tío. O sea, Mejías lleva diciendo usar el Telmisartán 7 años. Y ahora viene uno que dice que lo usa y no ves las patadas que le habían metido todos estos 7 años a Mejías. Es decir, y ahora me viene ¿qué? Otra persona y lo dice y ahora está bien. Pues no tiene sentido esto. Pero da igual. Mejías vive mejor que el otro, así que. Además, también estás involucrado en formulación de productos, ¿o has estado? Porque también sacasteis algo para colesterol y la tensión para Vic. Gracias a Carlos Mejías, me dijo si quería introducirme en la marca de suplementación Vic, ¿vale? Porque necesitaban a un médico para sacar una pequeña línea sobre el colesterol. Hay dos productos ahora sobre el colesterol y la tensión. Al final son suplementos y bueno, es un inicio de terapia, ¿vale? Para ciertas personas que tengan determinados valores. Oye, que con eso no es suficiente, pues ya pasaríamos a los fármacos. Genial. Pero sí, colaboro con Vic, sí. Pues Carlos, la intención de hoy era pues conocerte un poquito más, dar respuesta a esos hates, a esos haters que han aparecido, pues nada, en cuanto has irrumpido en redes sociales, porque es que justo te acabas de abrir incluso el Instagram. Esperamos que te abras canal de YouTube también y que puedas ilustrarnos con todos esos conocimientos, que nos ayuden, y esperarte aquí muy, muy pronto. Sí, perfecto. Vamos, yo muchas gracias a vosotros por presentarme así más, un poquito más tranquilo, ¿no? Y nada, todas las semanas si tenemos que hacer una sección donde se contesten preguntas, todo lo que yo de la mejor manera pueda responder, pues le damos caña y ya está. Aquí se le da caña y que nos manden todas sus consultas, que aprovechen hoy mismo para ya dejarlo en los comentarios qué les gustaría saber, porque aquí vamos a estar con nuestro nuevo colaborador, Carlos Valentí, que hoy ha sido un placer poderte conocer y vamos a tener tiempo de seguir charlando. A mí me gustaría saber, yo aprovecho, doctor, yo compito de aquí unas semanas en el EMPRO y soy muy buen discípulo, cualquier consejo bien recibido. ¿Cuándo me vas a hacer un entrenamiento a mí? Y lo colgamos explicando, sensei, entrenamiento de pecho cara al EMPRO y al Mr. Olympia Master. Para Rumanía, que nos vamos. Pues que ya hago un grupo muscular que tú... ¿Me oís? Sí. Vale. Algún grupo muscular que tú consideraras que, no sé, que esté deficitario y lo podemos hacer un vídeo. ¿Aquí en Alicante te refieres? Sí, yo me voy para allá. ¿Qué músculo eliges? Pues lo suyo sería ponerme a hacer unas poses y que Emilio diga... Que Emilio diga, pues venga, dale caña en este grupo muscular y la liamos y ya está, y todo bien explicado y haciéndote una presentación como tú te mereces. Y bueno, pues con un deportista que va a ir a Mr. Olympia. Atleta pro que se va para el Olympia Masters. Pues lo hacemos sin falta, claro que sí. Emilio, vamos, nos abre las puertas encantado. Pues venga, Raquel, quedada en la sede. Raquel, que tenemos contenido guapo para Nos vamos para la sede. Pues lo veo muy bien. Sensei, que bueno, yo he visto en YouTube muchas veces vídeos suyos, ¿vale? No es que consuma en exceso YouTube, pero no puedo negar que he visto sus vídeos, así que pues no, mójate Carlos, opina. No, voy a verlo en persona y con Emilio y yo a lo mejor decidimos. Es verdad que veo un cuerpo completo, sí que es verdad que es muy alto y le miraré a ver los cuádriceps, tal, cómo los llevas, aductores, pero no sé, tengo que verlo en persona, porque es verdad que cuando vi a Joano Andoni, a ver, me puse a decir ahí un poco, este no tiene pectoral superior, joder, me parecía que era verdad, y luego otra gente me decía, pero si lo has dicho bien, tendrías razón.
El que quiera malinterpretar las cosas y sacarlas de contexto, claro, la puede sacar, pero está claro, el que te quiera entender te va a entender que al final estás proponiendo cosas para mejorar y ya está. Y desde un punto de vista totalmente objetivo, no, que él no tiene nada y tal, y claro. Pero bueno, al final si quieren coger tus palabras fuera de contexto para hacerte daño, pues te lo pueden hacer, pero bueno, que al final no es daño. Al final es que te están dando la posibilidad de darte a conocer y fíjate la que va a salir a partir de ahora. Así que, nada, claro que sí. Cuando bajes... grabamos un vídeo ahí igual. Ahí está, bueno, ahí está. Lo intentamos. Ya te hemos planeado la agenda, Carlos. Ya empiezas aquí los domingos, ya tenemos quedada en la sede el entreno con ya tengo Sensei. Mi entrenamiento, no le voy a decir en mi opinión cuál es mi músculo más desvalido. Yo me voy a esperar a que lo diga él, ¿no? Y luego, vale, sí, es el que decía yo. O, bueno, menos mal que no me ha visto el otro. Mientras no me diga que me fallan las patas, que entonces ya sí que me derrumbo. Se nos cae el mito. Como le fallen las patas, se nos cae el mito. Bueno, ojo. Lo veremos y dejaré que Emilio sea el con la varita. Toque el músculo. Y ya está. Y que comenten. Habla sobre esto. Genial, Carlos. Pues nada, un placer. No sé si quieres decir algo más antes de despedirnos. No queríamos robar tiempo, que sabemos que hoy es el día familiar también, que tienes dos hijos, ¿no? Bueno, hijo, hija. Hijo, hija, mira, he acertado. Niño y niña, muy bien. De 5 años y 1 año y medio, entonces, pues bueno, tengo... Tienes curro ahí también, ¿eh? ¿Te parece, Sensei? La que tiene en casa. El problema es eso, hospital por la mañana, los dos hijos, bueno, pero intento llevarlo todo adelante y ya está. Así que nada, a ver qué tal sale la irrupción esta en las redes sociales y ya está, a ver qué tal. Tampoco... Fenomenal va a salir, Carlos, fenomenal. Bienvenidísimo y te deseamos muchos, muchos éxitos. Gracias, vale. Muchas gracias, que vaya muy bien, Carlos. Buenas noches. Chao. Nos vemos. Placer. Chao. Buenas noches. Un saludo, hasta luego. Pues súper interesante, ¿eh, Sensei? ¿Qué te ha parecido? Pues estupendo. Al final es... realmente, bueno, esto al final hay que entenderlo así. Realmente YouTube es eso. Al final las cosas sacadas de contexto, coges, pues eso. Es fácil muchas veces, si quieres hacer daño a alguien o criticar, es fácil tergiversar las cosas, ¿no? Pero bueno, hoy le hemos dado la oportunidad de entrar y explicarlo y fíjate cómo lo que nos ha contado vos tiene muchísimo sentido. Y luego, sobre todo, yo, en mi experiencia, que llevo muchísimos años entrenando, al final he ido viendo cómo mucha gente se quedaba por el camino, por esa obsesión, al final, de mover kilos y de interpretar que el culturismo es simplemente mover kilos. Y no todo el mundo ha nacido para mover kilos a lo bestia, porque al final hay muchas personas que se parten. Entonces, yo siempre he tenido muy claro que al final yo quería que este deporte fuera sostenible, fuese para toda la vida. He dejado siempre el ego a un lado, no me ha importado cuántos kilos mover y lo que he ido siempre es a buscar esa conexión entre y que toda la información se vaya al músculo que estoy trabajando, porque es la forma de aislar realmente un músculo y de permitir que ese músculo crezca. Porque una cosa es entrenar la fuerza, que entrenar la fuerza es, vamos a ver, yo tengo aquí una barra con 100 kilos, la tengo que levantar del punto A al punto B, voy a utilizar los isquiotibiales, la espalda, los brazos, todos los grupos musculares los voy a usar para levantar esa barra del punto A al punto B, pero eso no te proporciona un cuerpo estético, bonito, musculado, eso te da mucha fuerza. Entonces la gente que le gusta la fuerza, adelante, fenomenal para ellos, pero la gente que buscamos conseguir un gran físico, un físico musculado, definido, pues eso, apretado, con los músculos marcadito, ¿no? Que es lo que busca muchísima gente, pues al final no es mover el peso del punto A al punto B, sino cómo lo muevo y si soy capaz de localizar al máximo posible, de aislar al máximo posible el músculo que estoy entrenando ese día, porque entonces le voy a permitir una hipertrofia muscular a ese grupo y es cuando voy a evolucionar realmente. Entonces una cosa es la fuerza y otra cosa es ponerse cachas y tener un cuerpo guapo que no tiene absolutamente nada que ver, aunque evidentemente según va pasando los años cada vez vas teniendo más fuerza, pero son cosas distintas. Supongo que Sensei también todo esto lo has ido adquiriendo con el paso de los años, esa madurez también o inteligencia a la hora de entrenar. ¿O lo has tenido claro desde el principio, que querías esto para muchos años? Es una muy buena pregunta, Raquel, y la verdad es que si te soy sincero, igual que he podido cometer otros muchos errores, pero esto sí lo he visto clarísimo desde el primer día. Yo lo he visto clarísimo desde el primer día que
que al final el mover kilos no era lo que me iba a dar el cuerpo que yo quería. Sin embargo, el ser capaz de aislar el músculo, bueno, evidentemente con el paso de los años sí que he sido capaz de al final conseguir un mayor aislamiento y una mayor conexión, que eso evidentemente se consigue con los años. Pero sí que también he visto mucha gente que se iba quedando por el camino porque al final cuando estás utilizando el ego en un press de banca para mover 100, 120, 150, los kilos que sean, me he encontrado con muchísima gente a la que por desgracia la lesión no la avisó, es decir, el hombro, ¡tac!, parte y no se avisa, que es algo que el doctor lo explicó muy bien en el vídeo. Al final, si tú en un press de banca te has pasado con el peso, hay un momento que el pecho deja de funcionar y comienza a entrar en juego el hombro. Y el hombro es una articulación que al final no avisa y parte. Por tanto, si estás tirando con más peso del que soporta tu pecho, en primer lugar, ya el pecho no está trabajando. Y en segundo lugar, es que te puede sobrevenir una lesión para toda la vida, como es una rotura del pecho, que hay muchísimos atletas que, por desgracia, tienen el pecho partido y es algo que no han buscado, pero les ha llegado sin avisar. Y una vez que se te parte el pecho, ya es un aviso. Y eso ya no poder entrenar bien el resto de tu vida es ya tener una cierta inseguridad de y luego aparte que estéticamente pues se limita completamente la carrera deportiva a la hora de competir, porque bueno, pues al final el competir en culturismo se busca una estética, y si hay un músculo roto pues eso va en deprimento, y aparte pues que nadie nos queremos lesionar evidentemente y estar varios meses de parón y tener que operarte y que eso no salga bien, como conozco personas que lo operan, no salen bien. Entonces, bueno, nada va a quedar igual que como lo que nos viene de serie, hay que cuidarlo. Exactamente. Y se cuida con técnicas y con herramientas como las que propone el doctor muy inteligentemente. Pues oye, pues mira, así, asado, que sí, que evidentemente que hay personas que mueven kilos y no se lesionan. Ya, pero es que no todo el mundo. Hay que entrenar con cabeza, con cuidado. Ay, mira, tenemos aquí a Verónica. Uy, buenas tardes. Se nos ha ido, ¿dónde? ¿Está en el cielo? No nos oye. De momento no nos oye, Verónica. Te llama producción por WhatsApp, Verónica. Y nada, pues por suerte, que aquí somos unos afortunados en La Hora Fitness, pues vamos a contar con ese asesoramiento del doctor Carlos Valentí para que, oye, de aquí al Olimpia, Sensei, que llegues... Mejorado. Perfecto. Mejorado, vamos a ver los puntos. Pero débiles. Lesiones, solo mejoras. Verónica, igual, que os vamos a tener los dos ahí en Rumanía. Estamos súper contentos de que dos de nuestros colaboradores seáis. Hay que preguntarle por los billetes para Rumanía. Acuérdate. Sí, pues se lo he preguntado antes, ¿eh? Sí, que yo vi los precios y dije, uff. No, que luego hemos estado hablando. Hay que preguntarle si ya tiene los billetes y cuánto le han costado para saber si. No los tiene. Verónica. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que estamos ya. No se escucha, pero no nos ve. Nada, sin problema. Ahí sigue conectando. Pues hemos visto solamente uno de los vídeos. Teníamos el otro porque también les recomendaba con el tema de las poleas. Ah, pero bueno, la polea, sí, también. Sí, pero bueno, al final era también más de lo mismo, ¿no? Porque ese mismo hate. Tendremos tiempo de ir analizando todos esos consejos. Será contenido que podemos traeros aquí en La Hora Fitness y que entre todos vayamos mejorando. ¿Qué tal, guapísima? ¿Cómo estás? Hola, guapetona. ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Qué hemos Luis, dime. Que tú te vas a venir a Alicante para que te entrene Carlos y tienes todo el morro de no decirme a mí que vas ahí, ¿no? Si es que entrenas muy... Mira, estuve el otro día en Alicante y al final no fui porque dije... Oye, pero si dijiste, ay, mañana entreno con Verónica y tal. Pone ella a la calle de Alicante. ¿Y el entreno qué? Es que hay que madrugar para ir al Olimpia a las 4 de la mañana, hay que ponerse el despertador. Es que ha sido muchos años de policía en el night shift, en el turno de noche, y todavía me cuesta... Soy una ave nocturna. Con mis preentrenos, digo, porque este hombre me va a dar una paliza. La dejaste colgada con el preentreno. A mí no se me olvidará nunca, Emilio, cuando me caí ahí al suelo y me puso una pierna por un lado, otra por otro, se me agachó así, pues que sepas que Verónica tira con más peso que tú y no se ha desmayado nunca. Dije, me caché. Pero mira, si te sirve de alivio, la prensa aquella, la fabulosa prensa, ahora mismo se está arreglando. Ay, entonces, qué bien. Y venga, y sube despacio. Sube en 5 segundos y baja en 30 segundos. Y ahora sube y baja.
Qué tunda, ¿eh? ¿Ves que te entrenas muy pronto? ¿A qué hora entrenas? ¿A las 6 o así o a las 7? No, yo me levanto entre las 4 y media y las 5 para hacer un cardio. Ya. Que entre una cosa y otra, pues a lo mejor hago el cardio, si me levanto a las 5, pues de 5 y media a 6 y media más o menos hago el cardio. Luego subo a casa, me ducho, me tomo el preentreno e intento estar 7 y media u 8 allí entrenando. ¿Entrenas en ayunas, Verónica? No. Antes sí entrenaba en ayunas. Ahora mismo me tomo un batido de proteínas y crema de arroz. Vale, vale. Y al decir preentreno, ¿no sabía si era comida o era suplementación? No, es comida, pero luego está también el pumblón, que me lo tomo siempre para antes de entrenar. Eso es, vamos, el padre nuestro, el pumblón y el neuroboli, siempre. El chute de energía extra. Sí, sí, pero tengo que hacerlo así porque si no luego me resulta muy pesado entrenar más tarde. A partir de las 3, exceptuando que tenga que hacer alguna cosa, me resulta muy pesado. Hay personas que se adaptan o que están acostumbradas a entrenar a esa hora, incluso a las 10 de la noche, yo no podría. Ya, hombre, claro, sí. ¿Nos ves y nos escuchas bien, sobre todo, Verónica? Sí, ¿sí? A ti, vale. Buenísima. Perfecto. A Luis, muy grande, muy grande. Luis se nos sale ya de plano. De aquí al Olimpia, no sé, tendremos que comprar el sillón amarillo XXL. Bueno, y con los consejos, ahora del doctor, cuando yo vaya, me diga, prueba así, prueba asao. Cuando cambies de hacer la apertura, sí, asao, ya verás. Escúchame, tenemos que hacer una cosa para el Olimpia. Aquel día que hiciste el programa de las cosas que os gustaría comer después del campeonato. Bueno, pues hace muchos años, cuando competí en Santa Susana, yo hice un grupo de todas las chicas que íbamos a competir y propuse que cada una que se llevara lo que le gustaría comerse después del campeonato. Y cuando terminamos de competir, nos juntamos todas con toda la chuchería que cada una habíamos traído, que eso era un festín. Y me acuerdo que trajo... pues no me acuerdo ahora el nombre, qué raro. Ay, 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 ya empezamos con los nombres. Aquella, sí, aquella. Y lo que llevó, y a lo mejor diciendo lo que llevó te sale el nombre. ¿Qué es lo que llevó? Mira, una tarrina, creo que eran de 2 kilos y medio de Nutella. No te quiero decir. Pues no sé, puede ser cualquiera. A ver, la persona de la Nutella que se escriba. Manifieste. Es de Castellón y su novia... compite en bikini, que cogieron el año pasado en Héctor de Fez de Alicante. Ese. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién en directo aquí? Click. Héctor de Fez, pues, sí. Héctor de Fez lo llevó. Sí. Muy bien. La Nutella. Sería guay que cada uno lleváramos una cosa y luego cuando terminemos de competir. Qué guay. Oye, que enhorabuena a Héctor de Fez, que hoy justo ha ganado su categoría y también se ha llevado el absoluto en la Copa Valencia. Hola, felicidades. No lo he visto yo hoy. Pues sí, sí. La categoría de las chicas. Ahí está, eso es lo que vamos a comentar, porque estamos en la sección Siempre a Punto, estamos cada semana dando los mejores consejos, hemos empezado con el tema de posing, justo la semana pasada, bikini, y ya que hoy teníamos la Copa Valencia, pues queríamos ver contigo pues el tema de posing, pero en directo. Antes de llegar a eso, teníamos alguna noticia más. Lo primero, ¿qué te ha parecido el doctor, Verónica, la entrevista con el doctor? Bueno, al menos darle a conocer. A ver, ¿para dónde miras? Yo a Carlos lo conozco pues 13 años prácticamente. Hace 13 años que conoces a Carlos. Claro, desde el tiempo que llevo con Emilio. Y es cierto eso que dijo, que yo me acuerdo que él estaba allí entrenando y demás y que Emilio le decía... Tienes que dejar la competición y te tienes que centrar en lo tuyo. Prácticamente como que medio lo echó, ¿no? Y a Carlos se le quiere mucho. Carlos es una caja de sorpresa, ¿vale? Porque no te espera que detrás de, como él ha dicho, de un chico con gafas, que ahora mismo no puede entrenar, con los niños, tal y cual, que sepa tanto. Y además es que una de las cosas que me gusta de él es que veo el mismo brillo y la misma ilusión que Emilio cuando está entrenando a una persona, cuando le está enseñando. Y cuando va allí de alguna que otra vez al gimnasio a entrenar, porque va cuando puede,
Y me quedo mirando porque cuando le está enseñando a algunos chicos es el mismo brillo que Emilio tiene, el mismo, está disfrutando enseñando. Y quiere aprender mucho, ya nos ha dicho todo lo que quiere hacer y este chico aspira para muy alto. Sí. Apunta maneras. Va a despegar, sí, va a despegar en los próximos semanas y meses, ya verás tú cómo al final. Sí, sí, va a estar genial contar con esos consejos y que le avalan todos esos años al final, ¿no? De experiencia, todo ese expertise que tiene en biomecánica adaptado a la hipertrofia y con avales al final clientes pues como vosotros que habláis en primera persona, que dices, pues mira, tengo una dolencia, quien más y quien menos ya ha sufrido alguna lesión y si aprendes a entrenar así un poquito diferente, esa adaptación, bueno, es que además es especialista en rehabilitación. Claro, es que es lo que has dicho, él es un friki de esto, le canta el culturismo, es su vida y si encima lo ha complementado con la medicina, con el entrenamiento, tienes ahí una pepita de oro. Totalmente. Es que hay muchos entrenos que seguimos haciéndolos mal porque lo hacemos de cuando lo veíamos, de hace el año catapum, se van corrigiendo técnicas, ahora el movimiento, por ejemplo, pues no es así, ahora hay que moverlo asado, pero es que el plan de la biomecánica es muy complejo y los que nos ponemos a entrenar la mayoría no sabemos de biomecánica. Entonces vamos y entrenamos según nos han enseñado y según sentimos, pero nos falta esa puntillita. Claro, de hecho muchas veces dicen, no, es que fulanito es que se ha puesto fuerte haciendo esto y mira qué bien le ha ido, ya. Pero lo que no sabemos es cómo le habría ido si efectivamente hubiera aplicado un poco más la ciencia, o en este caso la biomecánica, o hubiera entrenado de otra forma, quizá pues podría haber llegado todavía mal. Excepto casos concretos como Ronnie Coleman, que es algo de otra galaxia, claro, que está claro que ese hombre nació para mover muchos kilos y ya sabemos que no se arrepiente, a pesar de ahora el estado en el que está, que te dice que si volviera, que el único que se arrepiente es de no haber tirado una repetición más o no sé cuántos kilómetros, pero por lo general esto de personas que somos seres humanos, que no somos portentos de la naturaleza, pues tenemos que tener inteligencia de aplicar un poco la ciencia, la biomecánica para entrenar toda la vida y para progresar. Claro, es lo que él dice, a ver, no significa que porque él ahora esté diciendo cómo hay que hacer una repetición o un movimiento no significa que lo anterior esté mal hecho, no está mal hecho, a base de repetición, movimiento, ahí tienes el resultado, ¿no? Pero sí es cierto que así se afina más y lo que evita es lesiones. Y eso es lo más importante porque estás lesionado, a ver cómo continúas tú con tu competición. Nos interesa. Si ya de por sí una persona que le gusta entrenar, porque es su hobby, ¿no? Se lesiona y se fastidia, pues figúrate nosotros que íbamos pues, por una meta de una competición. Mucho más. Con la presión que tenéis ahora encima, de que no puede fallar nada, que tenéis una fecha ya en mente, que luego, pues claro. A ver, cuéntanos. Tanta presión. Le entra la risa de la presión que tiene encima. Te explico, va a ser un poco tonto, ¿no? Vale, pero bueno. Se supone que yo este fin de semana tenía que descansar porque a mí el estrés me hincha muchísimo, ya os lo he dicho yo soy voz esponja. Y yo de buenas a primeras, un día me puedo levantar con 2 kilos. Y se supone que este fin de semana tenía que descansar. He descansado de entreno. Pero, hija, cambiar tiempo y como tú sabes que cambia los armarios. Pues solo he tocado una bolsa de ropa porque digo, no, que no me puedo, me tengo que relajar, tiene que bajar el cortisol, que estoy muy estresada y demás. Hasta ese punto. Ya se mira todo. Ya has disparado todo. El cortisol, ya tienes ahí en mente que hay que cambiar la ropa. No, escúchame, es amigo íntimo de Dios, está sentadito a la derecha, está todos los días ahí arriba. ¿Quién, el cortisol o quién? El cortisol. Sí, el cortisol que le acecha por la ventana. Sí. No está claro, sí, que el cortisol hay que darle carpetazo, hay que meterlo al canapé con todas las mierdas esas. Uy, sí. Mete el cortisol ahí con el resto, se coma la Nutella y todo. Ay, la Nutella, chiquilla, si voy a tener que meter hasta los yogures, que el otro día me levanté sonámbula y me comí un yogur. Ya, claro, eso es lo que le has dicho tú a Emilio. No, si estaba sonámbula. No. ¿Qué es sonámbula? De verdad, es que justamente fue el día que fue allí Emilio. Ah, ¿sí? Venezuela.
Y cuando yo me despierto por la mañana veo en el suelo, que esto no se lo he dicho ni a Emilio. En primicia. Pero eso es porque le echabas de menos, te quedaste así como con ganas de algo dulce y mira, un yogur. Pues mira, fui a levantarme de la cama y ahora veo en el suelo, menos mal que era un yogur de estos proteicos, el yogur y la cuchara. Habré sido yo. ¿He sido yo? Vaya, vaya. Claro, pero es que ni lo he disfrutado, entonces, así que... Eso sí que da rabia. Al menos dice, claro, no me acuerdo, ¿no? Montón, ¿a qué sabía? Claro. Bueno, pasa nada, son lácteos, pero sería que hubieras descubierto, yo qué sé, un bote de un kilo de Nutella vacío. Mira, escúchame, hablando... A ver, yo ya os he dicho que yo guardo las cosas, las escondo para que no comérmelas. Pues como hoy he hecho la limpieza en el canapé... Uy, ¿qué has encontrado? ¿Has encontrado dulces, chuches? Un tesoro. Turrón, ¿tenías muchas turrón? Muchas cosas caducas. No, turrón no, había muchos bombones ya derretidos. Pero me he encontrado unas galletas que nos trajimos de Reino Unido, que cuando fuimos allí a competir, esas galletas son de muerte, lo hacen allí, y otro competidor que lo hace, que es profesional en Estados Unidos. Y un pedazo de galletón relleno, a lo mejor, de Nutella con crema de cacahuete, otro que... Ya sé cuál dices, otro que finge ser de Lotus. Mira, así, enorme, cuatro. Y yo digo, madre mía, y hago así, digo, esto está para chocarle a alguien, más duro que una piedra. Pues nada, lo he tenido que tirar. Oh, qué pena. Todo lo que me encontraba en el canapé. Ni me acordaba que estaba allí. Si no, tenías me hubiera levantado y me hubiera comido. Un ultramarino tenías en el canapé. Tenías un ultramarino. Es que de verdad lo tengo que esconder. Lo tengo que esconder y la mayor tentación la tengo en mi despacho. Tengo un bote de 5 kilos de Nutella. Bueno, pero está precintado, ¿no? Sin abrir. Sí, sí. Pero hay uno abierto en el despacho de Emilio que he cogido yo y lo he puesto detrás de su mueble con una llave, por si yo tal caso tengo que abrirlo. Al menos si te pillas sonámbula, que necesites llave o contraseña y demás. No, no, pero soy en el despacho. Ya, ya. La ha puesto un poco más difícil. Un poco más difícil. Esa cosa, tenía que buscar la llave, entonces ya decir, oye, joder, ya tienes que ir a por la llave y todo. Pues a esa tengo que hacer, si no. Pues hablando de comidas así de después de competición, hoy seguro que muchísimos son los competidores que han pensado lo mismo, porque hoy se ha inaugurado la temporada con esa Copa Valencia, que ha sido un éxito lleno, total. Se caía, vaya, todo el público ahí, abarrotadísimo, ha sido espectacular. Sí, está muy lleno. Ha estado muy lleno, muy lleno. Y hoy pues quería aprovechar para compartir con vosotros algunos trocitos de vídeo de lo que ha sucedido hoy mismo para que podamos valorar. Porque hemos tenido tanto el estreno de Andoni Fitness, que estaba muy, muy, muy ansiada, ese estreno estaba muy ansiado a ver cómo se le daba con toda la controversia de si natural, no natural, pero va a salir al final en IFBB Pro Spain y no en una de naturales. Bueno, ahí ha estado. Andoni se ha estrenado en la Copa Valencia, en Xàtiva, en NPC, en España. También hemos tenido a Fit Willy, que también ha pasado por aquí como invitado, también vamos a verle, y contigo pues repasar sobre todo también, Verónica, ese posing que hemos visto hoy en unas wellness con un nivelazo tremendo, que estamos hablando de que hoy ha sido un regional y con muchas cosas para corregir también. Así y con muchas cosas, pues perfecto, sí. Perfecto nos viene. Producción, ¿cómo lo tenemos para que pueda lanzarlo? Ah, justo se nos ha ido, Verónica. No, estoy aquí. Ah, está ahí, vale. Está ahí. Vale. Entonces, ¿puedo lanzar? Ah, vale. Ok, pues queremos ver la 4 cuando podamos. Vale, pues nada, seguimos hablando mientras lo terminamos de preparar. Correcto. Pues eso, tenemos hoy la Copa y la semana que viene el siguiente campeonato es en Cabra, que si no tengo mal la información, uh-huh. Te vamos a ver a ti, Sensei. Sí, iré para allá. Estaré en Cabra la semana que viene. Sí. ¿Otro regional? Sí, es un campeonato, sí. Me apetece ir para allá. A ver,
Ahora de corresponsal. Harás de corresponsal. Vamos a conectar contigo allí. Mira, ya lo estamos. Estamos viendo, sí. Aquí justo queríamos ver esa aparición de Andoni. Él ha salido tanto en Novice como en Junior y también en Senior. Vale, aquí le estamos viendo. Estaba el público, súper, súper. Mira, aquí aplaudiéndole. Estábamos viendo aquí ese posing. Tú aquí el experto en Classic eres tú, Sensei, que nos puedes ir diciendo cómo le ves, pero vamos a ver qué le han estado comparando, bueno, tanto en Novice como en Junior, con otros atletas. ¿Qué te parece la irrupción de Andoni en NPC? Se le ve muy bien, tiene un cuerpo muy bonito, muy redondito. Así, muy estético. Súper estético, una línea muy Classic. Sí, tiene un cuerpo muy bonito. Ya habría que verle en comparación con el resto de competidores, con competidores más experimentados, con competidores de más. Este ha sido el otro competidor en el que se ha estado debatiendo en esta categoría inicial de Novice. Claro, es que tú vas de Novice con toda tu ilusión y te plantan allá a Andoni. Pues te fastidia en el campeonato. Pues te fastidia un poquito, porque claro, la condición que lleva Andoni, el tamaño, lo que decíais, ¿no? Esa estética que lleva un trabajazo encima. Además, con la decisión que posa, ¿sabes? Que se ve que se está comiendo el escenario. Es la actitud, lo que decimos muchas veces. Muy bien, lleva Verónica, actitud. Sí. Ese es el primer paso, está claro. Creer en uno mismo y comerte el mundo. Demostrar que confías en ti para que los que están abajo digan, hostia, este tío... Ha salido con ganas, ¿eh? Arrollador, sí, disfrutándolo, sí. Mira. Y la transición de una pose a la otra la hace muy bonita. Este ha sido el otro competidor. Aquí ya está comparándose en categoría junior. Y aquí quizá es donde por redes sí que han podido comentar, pues... Bueno, siempre hay de los dos bandos, ¿no? Quien apostaba por Andoni... O en este caso, Pablo Pozo, es el competidor que estamos viendo en pantalla. Sí, hombre, se veía un atleta más experimentado, más hecho que el otro chavalín, obviamente. Que el de Novice, ¿no? Que claro, era Salvador Simón. Claro. Se veía más hecho, más durito, está muy, muy apretadito el chico. Aquí ya vemos la entrega. Finalmente... Andoni ha ganado. Es muy difícil no irse los ojos detrás de él. ¿Sabes? Sí. Claro. Sí, hombre, tiene un físico muy de, pues eso, de la época de Arnold, ¿no? No tiene. Imagino que es el primer campeonato todavía, le falta ir cogiendo más puntos para tener más sequedad, le falta todavía muchísima sequedad, en mi opinión. Parece un cuerpo todavía con, pues eso, como de la época de Arnold, ¿no? Que salía, que se le veía súper redondo, súper, pues eso, Junior un cuerpo también ha ganado. Muy bonito, pero no la sequedad que se. Sí, mira, el otro chico tiene muy buen punto, otro chico, va súper apretado. Otra cosa sí, ya el es, otro está más apretado. Otra cosa ya lo que le valen los jueces, que eso para mí, yo no sería juez jamás porque me parece muy complicado tener que valorar lo físico de los demás. Aparte, que es muy distinto como nosotros lo vemos aquí a como realmente claro, se ve en el evento. Sí. Que nosotros lo vemos de una forma. La distancia que hay de la cámara al escenario, pero luego cuando estás tú allá abajo que lo ves realmente cómo es, ¿no? Que muchas veces critican a los atletas, oye, debería de haber ganado este o el otro, y es que es muy distinto estar allí y verlo. Sí. Totalmente. Cambia mucho en físico. Ya al verle con el otro atleta ya te das cuenta del punto realmente, Vamos a verle ahora realmente con otros atletas ya de otra categoría, si podemos pasar al 5, producción. Porque aquí les hemos visto tanto en Novice como en Junior, como decía, pero aquí ya se está midiendo con los Senior, donde directamente no ha clasificado Andoni. Sí. ¿Vale? Aquí justo fíjate, ya vemos la aparición de Fit Willy. Las piernas. Yo creo que los jueces lo primero que hacen es empezar de abajo arriba, no sé, en mi opinión creo que empiezan de abajo arriba, y ya los cortes en las piernas, fíjate, pues claro, que de 6 hay 4 que tienen cortes muy pronunciados. Y él no tiene esos cortes. No sé si es porque no ha hecho bien la puesta a punto, porque va pasado de agua, o a lo mejor si es natural, no sé hasta qué punto de natural es, si realmente ha usado diurético o no ha usado diurético químico, o ha hecho, no sé, eso ya no lo sé. Pero ya al compararle con otros, ves que le falta a punto de sequedad, ¿no? Que al final es lo que prima. Aquí lo importante es que también yo creo que su estreno se ha podido medir con otros atletas más experimentados. Estamos viendo en pantalla a Fit Willy, que ha quedado en tercera posición.
También ha habido un poquito de revuelo en redes, bueno, cómo no. Aprovechamos aquí también y en la Hora Fitness, pues que nos dejéis en los comentarios, ¿os parecen justas, no? Estas posiciones, Fit Willy se merecía ese tercer puesto, más arriba, más abajo. En segunda posición, ahora veremos al competidor David Pérez. Finalmente, como ganador de esta categoría senior en Classic Physique, hemos tenido a Benoit Sánchez. Claro, Benoit, que quizás se pronuncia Benoit. De uno y de otro. Sí, a ver. Hay diferencia. Hace mucho, hombre, claro, evidentemente. Eso, por mucho que tú seas un portento y tengas una genética increíble, la madurez muscular por los años de entrenamiento, eso no se gana así porque sí. El tema de los vacíos abdominales, hay bastante diferencia entre todos, ¿eh? Sí. Es que es muy complicado hacer el vacío abdominal, ¿eh? Hay que practicarlo muchísimo. Yo me acuerdo cuando al final decidí, pues eso, salir en esta categoría y yo decía, yo no voy a ser capaz jamás de hacer esto. La primera vez que lo hice, no me salía en absoluto. Y hay que dedicarle muchísimas, muchísimas horas. Carlos, de Fitness Vocal, nos dice, tendrían que prohibir por ley el culturismo natural. ¿Por qué? Bueno, no sé, hay comentarios que... lo no que sí, entiende por qué. Cada uno que compita donde quiera, ¿no? Claro, para gusto los colores. No hay que prohibir nada. ¿Y qué os parece que al final haya decidido Andoni estrenarse aquí en la Copa Valencia? Bueno, yo supongo que le habrá convencido más empezar por aquí, ¿no? Y a lo mejor el año que viene, dependiendo de la experiencia, o lo mismo, si realmente va natural como que él dice, lo mismo después de competir en este va a la otra federación para competir en culturismo natural. Claro, pues a lo mejor ha querido, oye, pues claro, probar con lo máximo, que también, oye, pues está muy bien, al final, venga, pues vamos a ver, porque una cosa es el YouTube, las redes sociales, tal y que cual, otra cosa ya es cuando efectivamente te comparas con otros atletas, ¿no? Ahí es donde se ve realmente el nivel de cada uno y hasta dónde puede llegar. Entonces, bueno, que lo ha hecho por probarse, para ver si, pues eso, si realmente es natural decir, hostia, pues mira, estoy a la misma altura de gente que no es natural, lo cual es muy, muy complicado, evidentemente. Pues bueno, pues a lo mejor ha querido probar, o no lo sé. Bueno, desde aquí también, yo pues... supongo que habrá sido ese el intento. Sí, puede ser, decir, oye, bueno, yo voy a pelearme aquí con lo más fuerte. Voy a empezar desde arriba del todo. Que me sale bien, fenomenal, pues callo muchas bocas o como quieras decir, ¿no? Pues fíjate, siendo natural, es que es un debate que sí. Prefiero casi no entrar. Ha empezado por él. Prefiero casi no entrar en ese... Mira, no hace falta entrar, desde aquí invitamos a Andoni a que venga a la Hora Fitness, que nos cuente esa experiencia que ha tenido hoy en la Copa Valencia, midiéndose con otros atletas de este nivel. Y a ver, que aparentemente por redes parecía contento. A ver, en principio no hay que dudar de la palabra de una persona. Si una persona dice que es natural, pues quiénes somos los demás para decir lo contrario. Entonces, bueno, pues ya está, nosotros jugamos lo que vemos y ya está. Y ahí, pues en ese caso, pues no sé, si se ha querido probar, pues él supongo que tomará sus conclusiones después de ver, pues, cómo ha quedado. O bueno, a lo mejor también, al final, oye, pues también es verdad que el primer campeonato es más complicado. Creo que es la primera vez que compite, no ha competido nunca antes, ¿no? Sí, ya había competido. Había competido antes, bueno, digo, una puesta a punto no es lo mismo hacerla de primera, ver cómo tu cuerpo responde, a hacerlo varias veces. Pues yo supongo que seguirá compitiendo en la NPC, supongo que no creo que tire la toalla ya a las primeras de cambio, pues no he ganado, pues no creo que haga eso, yo imagino que seguirá compitiendo. Yo pienso que ha sido una puesta a punto, de todas formas, seguramente si no es hoy, mañana él hablará acerca del campeonato y de cómo se ha sentido y sus impresiones, ¿no? Yo estoy seguro que el chiquillo pues sabe que todo el mundo quiere saber de él acerca de esta competición y lo hará, vamos. Sí. Estaremos atentos. Oírle menos a más, a lo mejor aquí, a lo mejor no tiene prisa, he dicho, bueno, yo hago esto y luego, porque siempre de rizar el rizo y de apretar la tuerca siempre hay tiempo, ¿no? Y al final también es lo más razonable, ir de menos a más, no empezar con todo el arsenal de primeras, que igual es que tampoco sé exactamente hasta qué punto de natural en el tema de, pues eso, del retoque final, que todos sabemos que es que lo que marca ahí la diferencia en el último momento, ¿no? Después de haber hecho bien los deberes. Y aquí en senior, ¿el podium qué os ha parecido?
¿Estáis de acuerdo con los tres primeros? A ti te han preguntado. A mí me han preguntado. A ti te han preguntado. Yo también he preguntado por redes. Y te han devuelto la patata caliente. Exacto, te han devuelto la patata caliente. Así que toma, patita, devuelvo. Exacto. ¿Cómo habéis visto a Fit Willy directamente? Hombre, le hemos tenido aquí de invitado. Y para darle también ese feedback, que bueno, es un competidor muy luchador y muy trabajador, eso sin duda. Se lo deja todo en la preparación. No deja ningún detalle. El posing lo domina muchísimo. Es muy bonito, muy estético. La condición es buena. Para mi gusto, sí. Creo que le falta tamaño para estar a otro nivel, dar un saltito más, trabajar el tamaño. A ver, pues ya... sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos, Luis tiene más experiencia que yo en eso. Al final también, ¿sabes lo que pasa? Yo ya lo dije en su día con el tema de cuando competí yo con Jorge Taberno y tal. Al final, claro, es que parece que muchas veces parece que solo compiten los que son influencers o son youtubers, ¿no? Y ahí hay un plantel de 6 atletas que a lo mejor no son tan conocidos, pero que también han estado haciendo su dieta, también entrenan muy duro y, pues oye, no tienen tanta visibilidad como a lo mejor la que pueda tener Fit Willy, pero están haciendo las cosas bien. Y muchas veces también las personas se guían solo por a ver quién sube contenido y solo conozco a este y ya está. Bueno, pues ahí para eso están los campeonatos, para ver que oye, que hay más gente que a lo mejor trabaja en silencio, no son tan conocidos y pues pueden estar mucho mejor que otra persona que sea más influyente. Entonces, figure también, es verdad que al ser tan influyente, pues oye, eso es un arma de doble filo, porque en el fondo tienes una presión, una tensión acumulada de que estás meses y meses haciendo vídeos y tal, y claro, y luego pues evidentemente todos queremos ganar y ganar. Pues solo puede ganar uno, como se dice. Entonces, bueno, al final todos sabemos que evidentemente Fit Willy no tiene la mejor genética del mundo, que evidentemente pues el físico que está consiguiendo es brutal y bueno, pues saber qué es lo máximo que puede dar de sí ese físico, porque lo que es el punto, lo que es la pose, lo que es la actitud, como decía antes Verónica, lo que decíamos antes viendo a Andoni, pues se come el escenario, pero claro, eso no es suficiente, porque al final el culturismo también es tamaño muscular. Entonces, si hay otro que ha hecho los mismos deberes que tú, sea o no sea influencer, sea o no sea conocido, hayamos visto todos sus meses previos, ¿no? O no los hayamos visto, si al final ha hecho los mismos deberes que tú y encima pues tiene más tamaño, porque tiene más años entrenando, porque lleva más tiempo dedicándose a eso, o porque tiene mejor genética, pues ahí están los resultados. Pero ya como estamos en el mundo de las redes sociales, del Instagram, de YouTube, todo lo que no sale en redes sociales y está en YouTube no existe hasta que efectivamente nos encontramos un campeonato de culturismo en el que puede salir alguien pues que gane. Hasta que llegan y vamos a indagar un poquito más y vamos a ir descubriendo todos estos atletas que van a ir apareciendo en las competiciones. Claro. Claro, y a ver también... Para eso está Lola Fitness también, para dar visibilidad a atletas que claro, no sean tan conocidos. Para dar visibilidad a todos, aunque no sean influencers, pues hombre, si van a ir haciendo pupita en las competiciones, pues también estaría bien traerles aquí. ¿Qué os parece? Perfecto. Pues genial. Aquí todo el mundo tiene cabida. Bienvenidos todos. Pero vamos, hay que hacerse un canal de YouTube, ¿eh? Da a conocer todo vuestra... Y hasta vuestra... Carlos Valentí, si hasta el doctor se ha abierto el Instagram, como un competidor no va a darle caña a las redes, ¿no? Genial. Pues para ir avanzando ahora ya dejaríamos a los chicos y queremos producción, si es posible, ir al 6... porque hemos tenido también ese posing que queremos ver contigo, Verónica, porque ha habido nivel en wellness. Hemos visto la categoría True Novice, es la que estamos viendo ahora mismo. Y sí. Bueno, pues tanto la primera como la segunda, que ahora las veremos, son competidoras del equipo Better Bodies de Germán Planellas, que justo estuvieron también hace un par de semanitas aquí en la Hora Fitness. Pudimos conocer de primera mano también la preparación con Mara y justo pues enhorabuena, ya les hemos felicitado antes, pero desde aquí, desde la Hora Fitness, también muchísimas felicidades, un esfuerzo también, una preparación tremenda la que hacen juntos, tanto con Mara como con Alexandra da Silva, que las estamos viendo, son justo las de la derecha. La rubia con el bikini rosa es Alexandra da Silva y con el color turquesa y morena a su izquierda tenemos a Mara Fernández. Para mí Alexandra es la que mejor se ha movido, ha posado. Para mí ha sido la mejor, la verdad. Luego, los movimientos en los que he estado yo viendo a las chicas es, pues bueno, algunas, como veis cuando están posando de espalda, abren demasiado las piernas. Que lo que he dicho muchas veces, no hay que abrir tanto las piernas porque entonces ya
la pose se ve muy grosera. Pero para mí la puesta a punto de ella ha sido, y la presentación ha sido la mejor. Hay poses aquí de frente, pues mira, ahora mismo, exceptuando a ella, las demás, ninguna tiene una pose correcta. ¿Sabes por qué? Mira, partiendo desde la chica que está en la izquierda, que es Raquel, ¿sí? Está casi de frente, entonces no tiene la pose para que se rompa y se le vea. Y ella, ¿ves? Luego Mara, en la pose anterior también, la imagen anterior también estaba de frente y no se estaba vendiendo bien. Se puede sacar aún más partido, ¿no, Mara, con el tema del posing? Sí, a Mara se le puede sacar mucho más partido. Y luego en esta pose es lo que he dicho, exceptuando las dos chicas del centro, a ellas dos, las demás las piernas están demasiado abiertas. Demasiado abiertas, cerrarlas un poquito más a la altura del hombro. Sí, claro, porque se ve muy grosero. Perfecto, pues pero bueno, buen feedback para las chicas, es el primero, correcto. ¿Y eso cómo se puede practicar? Porque claro, con esa pose tú no te estás viendo, necesitas una persona que esté detrás, ¿no? Para que te vaya tomando, dando referencias o qué. A ver, lo bueno es que tuvieras un espejo que tú te veas de espalda y si no, pues te grabas y te ves. Ah, bueno, claro, te grabas con el móvil y vas viendo, ¿no? Te tienes que ir grabando, claro, te vas haciendo tú misma el check, ¿no? Para ver si las piernas ya van quedando... Claro. A ver, la persona que te enseñe te tiene ya que ver que esa pose no es la correcta, pero si eres tú la que estás aprendiendo por ti sola, hago una cosa o haga otra, lo mejor es que te grabes. Me estoy quedando oscura. Se te está yendo el sol en Alicante. Se me está yendo el sol. Dame un momentito. Enciende la luz. Pues... Mira, la verdad es que... A mí me gusta mucho Alexandra. Esta chica la que ha ganado. Sí, el año pasado ya la vi competir y tras. La verdad que el glúteo que tiene, Verónica, ¿qué te parece? El tronco inferior. O sea, es que de espaldas los ojos se van al glúteo de Alexandra. Las piernas por detrás. Es tipo Borges. No, es que ha copiado muchísimas cosas de Borges. Ah, es que veo como un clon. Digo, es Borges. Exacto, eso es lo que estaba diciendo en otro programa. Que una cosa es que tú cojas ciertas cosas de las atletas que te gustan, pero no ser un clon. Y ella la ha copiado mucho, que no la estoy criticando, ¿vale? Para nada, que lo ha hecho muy bien. Pero el despedirse así, el hacer así, es... Entonces, vale. Me refería más al tema muscular, ¿vale? O sea, al tema físico, pero sí, en el posing es verdad que al final cada una pues que encuentre más ese punto que le dé su personalidad, ¿no? Claro, a ver, el tema físico a última hora es que tú puedas trabajarlo y el físico se pueda parecer. Eso ya es la suerte que pueda tener cada una. Pero la presentación es Borges y... Y la Miss Olimpia, que no me acuerdo el nombre. Franciel Matos. Pues era movimiento de ambas. Sí. Y a Mara, pues habría algunas poses que sí, que se le podría sacar muchísimo más provecho. ¿Qué le podemos aconsejar desde aquí a Mara? Así un tip rápido. Tiene que torcerse más. ¿Tiene qué? Su perfil de frente. Sí. Tiene que torcerse más. Ah, torcerse. Está muy de frente. Entonces... muestra casi todo el se muestra pues toda la cintura y se tiene que torcer para que haya esa V. Claro, es que luego ahí ya entra el tema de flexibilidad y todo, sí, ahí se muestra muy de frente. Hay que hacer una torsión ahí, como dices tú, ¿no? La de la niña del exorcista. Claro, exacto, tiene que torcerse, si no, no se ve esa V. Pero bueno, para hacer el primer campeonato ha habido de todo. Me he visto la categoría entera de wellness y ha habido tanto chicas que todavía le faltaba mucho para salir, pero bueno, se ve que... Podemos avanzar y verlo en el siguiente, si nos lo tiene producción, en el 6, porque ahí ya teníamos... Ah, no, lo estamos viendo. Ah, no, sí, ya lo estamos viendo ahí. Correcto. Digo, este ya han sido las senior. Y bueno, ella ha salido preciosa. Sara es verdad. Sara Gabriel Pereira. Genial. Sara la ha hecho muy bonito, tiene un glúteo muy bonito, se la ha visto muy femenina,
A mí me ha encantado. Sí, totalmente encantado. Justa ganadora. Sí. Realmente. Porque realmente, mira, han quedado primera, Sara Gabriel. Espectacular, o sea, no hay duda. Segunda, Alexandra da Silva, que justo es la que estábamos mencionando. Tercera, Liz Valero. Cuarta, Mara Fernández. Y quinta, Raquel Palomero. A Raquel todavía le falta un poco. A Raquel la conozco yo y, de hecho, ya me he puesto en contacto con ella para decirle algunos tips de que tiene que corregir. Incluso el bikini, porque se lo he dicho a bien, ¿no? Y es para que también os fijéis, el bikini, como he dicho muchas veces hace mucho, la braguita de Raquel por detrás era mucho más grande que las demás. Recordemos que Raquel es la chica rubia de la izquierda de todo, que estamos viendo en pantalla, y ahora sí, al girarse... Se le ve mucha braga. Tiene que ser un poquito, no tipo tanga, ¿vale? Porque la pueden echar, no echarla para atrás, ¿no? No, pero sí baja puesto. Pero es muy grande. La braguita es muy grande. Está ahí en el límite. Sí. Pero vamos, yo sé que Raquel va a mejorar mucho porque esta chica empezó a salir en bikini y tiene un potencial en las piernas. Lo que pasa es que sé que también ha tenido una lesión y no ha podido dar el 100% de ella. Pero mira, ahí está. Genial. Ve, la pose que os dije de Mara. Ah, sí, ahí. Ahí está. ¿Ves? Sí, un pelín que se tuerza un poco más. Está de frente. Claro, tiene que torcerse para que no se le vea así. Sí, porque es una pose de frente, pero totalmente girada. Exacto. Tienes que girar la cadera, pero estar la parte de los hombros de frente. Entonces, tiene que haber esa torsión. Bueno, pues esperamos que con esta primera competición, al menos ya han pisado tarima, que a veces también, ¿no?, hay que desempolvar los tacones, claro, que venimos de todo el invierno, no había empezado aún la temporada... Y hay que volver a coger ese rodaje y animar a todas las chicas a que sigan mejorando y que las veamos evolucionar en esta temporada. Claro que sí, que todos sabemos que después del primer campeonato siempre al siguiente sacamos mejor punto. Totalmente. Así que, para adelante. Genial. Pues Verónica, un placer como cada semana. Nos vemos la próxima. Aquí seguimos con más fitness, con más culturismo. Muy bien. A seguir disfrutando. Besazo, preciosa. Pues un besito muy grande. Buenas noches. Chao. Adiós, buenas noches. Adiós. Pues producción, teníamos por ahí pendientes unos anuncios y el concurso de Meat Protein, que también lo tenemos pendiente. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y regresamos. Producción. Pues vamos allá, unos minutitos y enseguida volvemos para poderos regalar esos 25 euros de Meat Protein y seguir con más consejos con el tip de la semana, Sensei Cubas. ¡Hasta ahora! Raquel Lagunas. Take care, 'cause that man is trouble, you best beware. I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now, 'cause I love. About the right things, switch up on my nigga for a figure that's not like me. Baddie with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now, that's funny timing. Shawty on 10 finna go up, bring that to the crib and show love. I'ma make plays, I'ma go long, never look back so long.
me stupid. Yes, you can call me cheap. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. Cause I won't break my honor, I won't wait. You're in trouble, D. Ser el primero en ver el contenido de este canal en primicia, ¿te gustaría destacar en tus chats y comentarios con insignias y emojis que hemos diseñado exclusivamente para ti? Ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de estas ventajas. Tendrás insignias personalizadas según los meses de fidelización, que aparecerán junto a tu nombre para que destaques en los chats en directo y en comentarios. También podrás usar nuestros emojis para que interactúes con nosotros de una forma más divertida. Además, tus chats siempre tendrán prioridad para que los leamos en directo. Y no solo esto, también estarás formando parte de este proyecto, contribuyendo a que podamos seguir creando nuevos programas para difundir el fitness y el culturismo. Por ejemplo, que podamos comprar más material de grabación o que podamos invitar a los mejores atletas de todo el mundo. Si has llegado hasta aquí y decides unirte, muchísimas gracias. Bienvenido al equipo de Salou Fitness TV. ¿Por qué no me sale miembro? ¿Miembro? Pues hacerte miembro. ¿Miembro? Un miembro. La cancioncilla, que no hemos bailado, sensei. Bienvenidos al concurso de Meat Protein. Hoy voy a ser un poco mala. No voy a decir, no hemos dicho nada hoy de no. Qué vamos a preguntar ni nada. Así que directamente lo preguntaré a la persona que llame. Vale. De momento tenemos el móvil, os lo explico todo, aquí no hay secretos. El móvil está en modo avión. Cuando decimos que abrimos líneas, vamos a decir que es que ya quitamos el modo avión y por eso somos tan justos y el primero que llame es el que entra a concursar. Y la pregunta la voy a hacer directamente. Aquí. Si la saben, se llevarán esos 25 euros. Si no, pues acumularemos el cheque para el próximo domingo, así que habrá más dinerito. Ahí, ahí.
Comentario de Raquel Lagunas en pantalla. Ya nos podéis mandar las preguntas para el doctor Carlos Valentí, que es nuestro nuevo colaborador. Ya lo hemos anunciado antes en primicia. Hemos estado charlando con él. Si no lo habéis visto y te acabas de conectar, no te preocupes, que este directo queda subido a YouTube, que lo puedes mover y ver esa entrevista que hemos tenido al principio del programa. Y ahora seguimos pues con el concurso de Meat Protein, con estas deliciosas hamburguesas que nos ayudan a todos, desde principiantes hasta atletas profesionales que se van al Olympia Masters en Rumanía este agosto. Sensei Cubas. Hombre, pues llevo ya bastante tiempo tomándolas, o sea que no me ha ido nada mal. No van nada mal. Y yo creo que ya es hora de poner ese teléfono en pantalla para quien no lo sepa aún. Vamos a ir dando el teléfono porque queremos ya regalaros esos 25 euros. 25 euros para que consumáis en lo que queráis. Podéis ir a Meat Protein y comprar las que queráis. Os llegan, pues oye, si solo compran hamburguesas, unas 5 bandejas bien bien se las llevan. Y vienen 4 en cada bandeja. O sea que unas 20 hamburguesas te da para esos 25 euros. No está nada mal. Ya ves. Sabores, ¿qué sabores tenemos, Sensei? Hemos perdido la cuenta. Pizza, chorizo. El otro día me mencionaste, ¿verdad? Con la satay, ¿no? Sí. Que siempre digo. Que tú le untas satay, la crema de cacahuete. La crema. Qué ricas. La satay con crema de cacahuete untada. Qué rico. Buena receta de Sensei. Tenés que probarla y nos lo compartís. Pues producción, vamos a ¿qué ha pasado? ¿He perdido a producción? No, me he quedado yo... Ah, te has quedado sin producción. Me he quedado yo... Audio. Bueno, me estáis escuchando, ¿no? Sí, sí, te escucha, vale. Sí. Yo no escucho nada. Voy cambiando... No, lo tengo aquí al lado. Vale, bueno, pues... Pues ya seguimos, porque vamos a abrir líneas en nada, que queremos desconectar ya ese modo avión y que estéis atentos porque difícil no va a ser, ¿eh? Tampoco la pregunta... Por poco que sigáis el programa lo vais a saber. Me voy a quedar. Además que ya, yo creo que ya es rara la persona que no siga el programa, que no haga sus pedidos a Meat Protein. Además hay muchos alumnos míos siguiéndome y todos mis alumnos las toman. Seguro que lo saben. Te escriba algún alumno sobre que nos dé su impresión sobre sus preferidas. Venga, pues sí. Os invitamos a llamar. Venga, concursar. Personas nuevas concursando. Abrimos líneas, desconectamos el modo avión producción. Desconectamos modo avión y vamos a ver si tenemos confirmado. Modo avión fuera, ahora sí será la primera llamada que entre, la que va a concursar esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Hombre, buenas noches. Otra seguidora del concurso, del programa y del canal. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mati. Mati. Concursaste hace unos días, ¿no? ¿También nos llamaste? Sí, pero no me llevé la pasta. Sigue probando. Pues hoy sí que se va a llevar hamburguesas, ¿no? Hoy a lo mejor se lleva hamburguesas. Vamos sí. A ver si va a saber responder. Hoy que he sido mala y no he dicho ninguna pista. Es fácil, si no le ayudamos a Mati. Es fácil. Es fácil. Sí. Hombre, si ya has consumido hamburguesas de Meat Protein... ¿Las has pedido antes, sí, Mati? Tienes que saber cómo va. ¿Las has llegado a pedir, Mati, antes? Sí. Ah, o sea que eres cliente habitual de Meat Protein. Pues entonces sí, la vas a saber. Aunque sí. No haya visto el programa. Sí, lo he visto. ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuáles son tus preferidas? La de rulo de cabra. Ah, eres quesera, eres quesera. Yo es que no soy muy quesero. Qué rica, la de rulo de cabra. Hombre, para los queseros, pues fíjate. Pues vamos allá con la pregunta, Sensei. Redobles. Dispara. A ver. Disparamos con la pregunta. A ver. A ver cómo la formulo. ¿En qué tipo de transporte tienen que llegar y llegan las hamburguesas de Meat Protein? Pues refrigeradas, en un tipo de transporte refrigerado. Muy bien, Mati. Exactamente. Directas para el congelador. Es lo bueno que tienen estas hamburguesas y por eso las elegí en su día y dije esto tiene que estar en la hora fitness porque según las hacen las congelan y al congelarlas pues evitan tener que meterle pues sulfitos, conservantes y cosas tóxicas que al final llevan todas las carnes procesadas para que no se pudran, pues las hacen, las congelan y por eso llegan por seguro frío, como bien ha dicho Mati a esta grandísima pregunta de mi compañera Raquel Lagunas. ¿Listo? Pues vamos
vamos descubriendo todas las características y beneficios de Meat Protein con las preguntas que hacemos cada semana. Van súper bien, las sacas y dices que seno. Rulo de cabra. ¿Qué otro sabor te gusta? Pues la de pollo de corral, la de pizza, la de chorizo. Chorizo. Aprobada, Mati. Ya. Aprobada. Pues bien, 25 euros que se van para Mati, que hoy es la justa ganadora de ese cheque de 25 euros de Meat Protein. Hay que seguir, ya habéis visto, la semana pasada no hubo suerte, pero ahí sigue, como todos vosotros que siempre intentáis concursar en Meat Protein para ganar esos 25 euros. Muchísimas gracias, te lo mandamos rápidamente. Muy bien, gracias, buenas noches. Que las disfrutes, buenas noches. Adiós, Mati. Gracias, adiós, adiós. Bien. Muy bien. Repartiendo felicidad a las personas. Haciendo felices a las personas. Con comida saludable. Pues sí, la verdad que mola. Pues concurso de Meat Protein listo y tenemos por ahí pendiente el tip. Pero antes, simplemente quería ponerte una última noticia que antes no hemos tenido ocasión de comentar. Y es confirmar, a ver si, que producción me cambia la música, tenemos aquí a Meat Protein aún bailando. Ahí está. Música de noticia. Música de noticia, de primicia. Por fin, tenemos confirmada la asistencia de Crizo al Empro Classic. Ah. Que finalmente los rumores se han confirmado. Y bueno, vamos a ver la reacción de Fede y de Joan. Anda. Ah, aún no. Vamos a crear más expectación. Más expectación. ¿Tienes aún el destello álbum? Eso para mí ya sería lo máximo, porque estamos viendo a Joan compararse con los mejores. O sea, si te comparas con esa gente es por algo, ¿sabes? Sí. Y eso ya es súper positivo. Súper positivo, sería la hostia. Y bueno, independientemente de eso, pues vamos a por ti. Y no te cantes que vienes a vuestra tierra. ¿Eh? No te cantes ni un pelo. No. Qué va, sí, pero no sé. Soy un buen rollo total, ¿eh? O sea, no saquéis aquí un clip en TikTok, ¿eh? Cabrera. Qué grande, Fede. Qué grande, Fede. Es un máquina. ¿Qué te parece la reacción? Muy bueno. Vale. Dando ahí ese toquecito de, pues eso, de pique, pero como siempre con el humor y ya está, claro que sí. He dicho lo que tiene que hacer, pues que vienes a nuestra tierra, prepárate que te vamos a dar caña. Luego, ojo, luego hay que demostrarlo. Pero al final, bueno, como dicen, pues oye, pues se va a comparar pues con los grandes. Y estamos deseando verle compararse con los grandes y con atletas más contrastados, más hechos, con más el trayectoria. El toque de humor. Producción, necesito ayuda con unas pilas. Así que, y ahora vamos. Pues eso, que para los que no lo sepáis, pues eso, que va a venir Crizo, que es, pues eso, un atleta que lo estuvo petando en IFBB, tradicional, por así decirlo, y se ha pasado a la NPC. Y bueno, y pues es un tío que está muy fuerte, muy grande, un atleta ya más hecho, con más tiempo entrenando que Joan. Una auténtica mole que impresiona muchísimo en el Instagram y en el YouTube. Pero que bueno, que luego sobre el escenario pues tiene sus fallos, porque nadie es perfecto. Una cosa es cómo se te vea en Instagram y en YouTube, y otra cosa es luego sobre el escenario a la hora de posar. ¿Has visto cómo te hago la cobertura, no? Sí, otra cosa es. Uy, ahora ya te escucho. Otra cosa luego es efectivamente sobre el escenario, y que está muy masivo, que tiene unos brazos impresionantes, pero luego tiene también sus fallos. Entonces, bueno, pues será interesante ver a Joan contra este fenómeno de la naturaleza que es Crizo, que la primera vez que empezamos a ver vídeos suyos, pues todo el mundo flipaba de lo masivo que es, ¿no? Pero una cosa es ser masivo para YouTube y para Instagram, y otra cosa es, pues en competición, a ver hasta dónde puede llegar Crizo, que ya le decían, pues el próximo Mr. Olympia, ojo, porque es que es muy difícil tener un cuerpo perfecto, es muy difícil tener un ojo cuerpo... Ojo, porque viene Joan Pradeix, pero vienen otros culturistas, que ya lo iremos desvelando, iremos descubriendo, pero ¿sí? La competencia es muy fuerte. Ya imagino. La competencia es muy fuerte y hay otro atleta por ahí que esta semana os vamos a desvelar. Anda, mira, yo no sé. Hay otro atleta de renombre internacional. Otro atleta, quizá no de renombre internacional, sí, pero que estará también dando guerra.
bueno, dando guerra, así que vamos a ver cómo se sucede, porque justo hoy acaba de empezar la temporada. Así que hasta que no llegue el momento no se puede hablar. Pero bueno, hagan sus apuestas. Crizo, Joan Pradés, ¿qué opináis vosotros? Dejadlo en los comentarios. Si estuvierais ahora mismo en ese Empro Classic con Joan Pradés y Crizo en la tarima, ¿quién se llevaría? ¿Quién creéis? Se llevaría ese podium? Dejadlo en el chat ahora mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Joan o Crizo? Solo tenéis que escribir ese nombre. ¿Joan o Crizo? Está claro que Joan y Fede no tienen miedo a nadie y miedo van, no y van hay. A por todas y con muchas ganas y ya está. Exacto. Sensei, ¿qué nos has traído esta semana? Pues no me acuerdo, la verdad. Dale a play y... No te acuerdas. Vamos a ver qué... Pip, no se acuerda, Sensei, pero que os va a gustar muchísimo y os va a ayudar en vuestro día a día. Está súper convencido. Sí, para personas que comiencen, o bien comiencen y no sepan muy bien por dónde empezar, que siempre está la típica pregunta de ¿qué es más importante, la dieta o el entrenamiento? Entonces, bueno, pues se van a ir sucediendo una serie de tips, en este caso que va a ser, voy a hablar sobre las tres patas fundamentales de lo que es ponerse en forma, que es efectivamente la dieta, ¿no? La alimentación, el entrenamiento y luego el tema del descanso. Y vamos a comenzar por la primera parte, que es el tema de la dieta, alimentación, por dónde empezar, cómo gestionar el tema ese de la alimentación, qué hay que comer, ¿no? Para una persona que se apunta a un gimnasio y, bueno, básicamente o quiere aumentar masa muscular, perder peso y hasta aquí puedo leer, dale al play y lo vemos. Pues perfecto. Pues si producción nos lo tiene preparado, vamos a ver el tip de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Luis García, también conocido como Sensei Cubas. Vaya pelo. Se me ha olvidado peinarme. Producción. El tip de esta semana, mira, te voy a hablar una duda que suelen tener muchísimo las personas que comienzan en esta andadura del fitness, que se apuntan al gimnasio, que pretenden mejorar su físico, aumentar su masa muscular, perder peso. La pregunta del millón, vamos a ver, Sensei Luis, ¿qué es más importante, la dieta o el entrenamiento? Vale, pues te voy a dedicar tres vídeos a este respecto, hablando de los tres factores, las tres patas que debes dominar si quieres conseguir tus objetivos, tanto la dieta como el entrenamiento como el descanso. Al final hay dos objetivos, ¿no? Las personas que se apuntan a un gimnasio al final pues suelen tener dos objetivos. Uno, aumentar su masa muscular, ponerse cachas, ponerse fuerte, ponerse bien mamados, ¿verdad? O los que quieren pues perder peso. Al final, tanto para una cosa como para la otra, pues tiene que haber una coherencia entre lo que quiero, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo entre estos dos? ¿Y qué es lo que hago para conseguir ese objetivo? Por ejemplo, personas que están delgaditas, que les cuesta aumentar su masa muscular, me encuentro con que siempre me dicen, ¡buah, Luis, es que ni te imaginas lo que como, si como un montonazo! Y, bueno, entonces le pregunto, vale, bien, cuéntame, por ejemplo, ¿qué has desayunado? Y qué casualidad que la mayoría de veces, no, el desayuno es que no me da tiempo, es que voy muy justo al trabajo, o me he tomado un café con un bollito, no sé qué. Claro, ya empezamos mal, ¿eh? Y esto es lo que quiero que pongas conciencia activa en el hecho de que tu concepto de comer mucho, si realmente eso no se materializa en un aumento de tu masa muscular, pues oye, es que ese concepto no es el correcto. Así que te invito a que sigas indagando, investigando para ver cómo se hace eso de ponerte fuerte y al final de este vídeo te concretaré cómo puedes hacerlo, ¿no? Es decir, a la hora de llevarte el plato a la mesa, de llevarte el tupper, que sepas exactamente cómo distribuirlo para conseguir tus objetivos. Errores también que suele haber a la hora de bajar de peso. Bueno, he hablado ya en varios vídeos sobre la fruta, ¿no? Personas que este fin de semana, guau, me he puesto hasta el culo de comer y tal, así que hoy lunes para compensar, solo frutita. Grave error. ¿Por qué? Porque la fruta al final contiene fructosa, la fructosa es azúcar, el azúcar en sangre se transforma, el azúcar en sangre es glucosa. Una vez que el cuerpo genera que hay glucosa, comienza a liberar insulina, glucosa más insulina se transforma en grasa. Por tanto,
La fruta no es la mejor opción si te has pegado un atracón y quieres compensarlo, porque al final vas a seguir acumulando grasa. La fruta es recomendable, es interesante, pero hay que saber cómo meterla en función de tu objetivo y en qué momento exactamente del día se podría comer la fruta. Segundo error, vamos a ver si encuentras, estás blandita, estás fofa. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Pues que al final tu consumo de proteínas es demasiado bajo y el de carbohidratos es alto. El aceite y la sal. Muchas personas que tienen el concepto de, bueno, me voy a poner a dieta, me voy a cuidar la alimentación, pum, no, lo primero que hago es cortar, quito la sal y el aceite. Grave error. El aceite, las grasas saludables en general, frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, eso es salud. Debe formar parte de tu día a día. Mira, de hecho, es que yo me tomo fácilmente un litro de aceite fácilmente a la semana. Yo consumo un litro de aceite virgen extra a la semana. Primer motivo, porque es sano, porque es saludable, porque las grasas, a pesar de lo que todavía creen muchas personas, las grasas no se transforman en grasas. Y segundo, porque además el aceite de oliva virgen extra en crudo, yo me hago mi comida sin aceite, la hago a la plancha, el fryer sin aceite, y luego una vez que la he cocinado, una vez que me la voy a comer, ahí sí que le echo un buen chorreón de aceite para que eso esté sabroso, que eso esté rico. Si no, al final, pues es otro de los motivos por los que mucha gente abandona la dieta, porque al final comer insípido no gusta a nadie. Por tanto, no renuncies al aceite y no renuncies a la sal. Mira, te voy a dar un dato. Si alguna vez has estado ingresada, has entrado de urgencias en un hospital, ¿qué es lo primero que te han puesto? Te dejo unos segundos para pensarlo. ¿Alguna vez te han ingresado, has entrado de urgencias, te ha pasado algo? ¿Qué es lo primero que te ponen? Tic-tac, tic-tac. Te ponen una vía. Te ponen una vía con suero. ¿Por qué? Con una solución salina. ¿Por qué? Porque la sal favorece el metabolismo. La sal te da fuerza. La sal potencia la energía. Sal del Himalaya preferiblemente, porque tiene minerales. En fin, no me voy a demorar mucho en esto, porque haré un vídeo específico sobre la sal, tanto en TikTok, Instagram y por supuesto en mi canal de YouTube. Errores al subir de peso. Pues tan sencillo como lo que decía Rich Piana, que no es un ejemplo de vida a seguir. Pero sí que es verdad que en todos sus vídeos al final iba mucho por esto que te iba a comentar, ¿no? De personas que están delgadas, no consigo aumentar la masa muscular, pues eat more. No, es que ya, es que si yo como mucho, ¿vale? Eat more, pues come más todavía. Y así llegamos a, vale, ¿cómo, todo esto cómo lo materializo? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Bueno, pues tan sencillo como que cojas tu plato de comida, en caso de que quieras ganar masa muscular, que te quieras poner fuerte, pues lo divides entre tres, el plato, en un tercio deben ser proteínas, carnes, pescados, huevos, incluso lácteos. Otro tercio, grasas saludables, frutos secos, aguacate, el aceite. Ya te he dicho que yo consumo muchísimo, muchísimo aceite de oliva, un buen chorreón ahí, sin miedo, papá. El aceite de oliva, dicen, extra de salud. Y otro tercio de plato, hidrato de carbono, pues el arroz, pasta, patata, boniato, o si quieres simplificarlo, pues bueno, hoy tenemos muchas opciones, la rice cream, harina de avena, harina de sweet potato, ¿no? Harina de boniato dulce, que eso está muy rico. Si quieres perder peso, bueno, pues vamos a mantener las proteínas altas, como te decía al principio. Si estás con sobrepeso, al final seguramente tengas las proteínas muy bajas y los carbohidratos altos. Eso te lo digo desde ya. Por tanto, aumenta la ingesta de proteínas, la ingesta de grasas saludables, como te vengo diciendo. Y pues el apartado de los hidratos de carbono lo cambiaremos en este caso, si quieres perder peso, por verdura. ¿Por qué? Pues porque la verdura te va a dar energía, porque la verdura no deja de ser hidrato de carbono, pero no se transforma en glucosa tanto como los hidratos que te he mencionado antes. Por tanto, verdura verde, todo lo que sea verde, te va a ayudar a perder peso. Y además porque contiene fibra. La fibra en combinación con el agua, eso en el intestino se hincha y te va a dar sensación de saciedad. En fin, este ha sido el primero de los tres vídeos que te voy a... de esta serie que te voy a hablar sobre la dieta, el entrenamiento y el descanso como los tres pilares fundamentales para una persona que se inicia en el gimnasio, o si llevas tiempo y no estás todo bien que te gustaría estar, para que recapacites y reflexiones sobre ello y lo pongas en práctica. Y pues, como siempre, decirte que esto ha sido Consejo de Sensei. Demos gracias al Sensei.
en ese grupo esté yo ahí, boom, eso para mí ya sería lo máximo. Sorry. Nada más. La trilogía fitness nos has presentado, Sensei. Dieta, entrenamiento y descanso. Perfecto. Me enrollo un poco, pero está bien, ¿no? Perfectamente explicado. Nada más que decir, señoría. Nada más que decir, nada más que decir. Consejito de Sensei, bien claro. Dieta, entrenamiento, descanso, van a misa. Y hasta aquí el programa de hoy, Sensei. Pues ha estado muy guay. Ha estado muy guay, hemos repasado un poquito todo. Las noticias, te las currabas. La Copa Valencia, que ha sido hoy mismo, o sea, hemos trabajado hasta el último momento para poder sacar imágenes en exclusiva. No hemos podido terminar de ver todo el campeonato, de hecho, porque ya empezábamos el programa, pero seguiremos hablando de ello porque enlazamos la semana que viene con el siguiente campeonato en Cabra, Córdoba, que estarás allí de corresponsal. Muy bien, ahí estaré. A Rana Gustavo. Ahí estaremos para seguir a estos atletas que se están iniciando en esta temporada y estrenaremos la sección también con el doctor Carlos Valentí, además de que también vamos a estrenar, otra primicia que me dejo así para el final, pues descubriendo esos perfiles que antes también nos decía, ¿no? Pues vamos a traer otros perfiles interesantes al programa. Con Nando, ¿no? Que dijisteis el otro día. Ya me acabas de chafar la sorpresa. La primicia, dilo tú. Es colaboración, echarte ahí un capote. Ahí está, estuvo aquí en el plató ya la semana anterior. Nando Gornals, atleta profesional de la IFBB Pro League. Y estará también descubriendo perfiles aquí en La Hora Fitness. Tiene buena pinta esa sección. Tiene buena pinta. Sí. La familia va creciendo. Bueno, intentando pues traeros lo mejor del fitness y del culturismo, entretenimiento, divulgación, enseñanza y bueno, hacednos saber también qué os parecen todas estas incorporaciones y cualquier idea es bienvenida. Muchísimas gracias a todos vosotros porque formáis parte de esto que estamos creando entre todos. Gracias, como siempre, Sensei, muchísimas gracias. A ti, un placer estar aquí contigo. Nos vemos la semana que viene con más La Hora Fitness. Adiós, adiós. Deu. Deu. What a big mistake. But for a while I thought that I wouldn't break. Ooh. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Okay.
speaking about the right things. Switch up on my nigga for a figure that's not like me. Baddie with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now, that's funny timing. Shawty on 10 for the go up, bring that to the crib and show love. I'ma make plays, I'ma go long, never look back for so long. Looking like I'm Clint Eastwood. Ain't the bad or ugly. My mama said that I'm the good.